Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Aleluya. Hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será.
Gentil.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura que hagamos en esta tarde sea de agrado a nuestro Padre Celestial y que sea el alimento de los águilas de este último tiempo. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre amado, por el privilegio que tú nos das, Señor, a esta hora de unirnos de esta forma, de esta manera, Señor, aprovechando estos medios tecnológicos. Lo que Daniel en el Antiguo Testamento, el profeta del Antiguo Testamento, quiso vivir estos tiempos, Señor. Algunos grandes profetas quisieron vivir este tiempo, Padre, pero tú nos has enviado ese germen de vida en cada uno de nosotros y podemos nosotros estar viviendo en este último tiempo y poder captar, Señor, la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Padre amado. En Proverbios dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Oh, Padre amado, permite tener no la riqueza de este mundo, de nada servirá, oh Padre, sino la riqueza, Señor, tuya, Señor, oh Padre amado. Bendice también, Señor, la honra. Queremos tener la honra tuya, Señor, dejando todo del mundo, Padre, y queremos también tener la vida tuya, oh Señor, Padre, para que todo eso sea la remuneración y habrá un resultado de la humildad y del temor a ti, hacia ti, oh Padre amado. Gracias, Señor, en esta tarde queremos iniciar con este compañerismo glorioso que tú nos has dado, Señor. Bendice grandemente a los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, lecturando estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, que estaba guardado y oculto para sabios y entendidos. Apocalipsis 10:7, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas, oh Padre. Vuestro profeta gentil se fue, pero ha dejado, fue el tipo de Moisés, Señor. Moisés se fue, pero quedó Josué y Caleb. Nuestro profeta se fue y ha quedado también tu Santo Espíritu a través de tu palabra, oh Padre amado. Y queremos cumplir en esta tarde, Señor, continuar con la lectura de su glorioso mensaje, que es el alimento espiritual para vuestras almas, Señor, profetizando también para pueblo, lengua, naciones y reyes, Señor, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11. Esa es nuestra realidad de este último tiempo, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Iniciamos, Señor, y pedimos que tú vengas en la cena, Señor. Tú seas el invitado principal, como es la palabra, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje que ya hemos iniciado el día de ayer, titulado Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 4, dice, después de la oración que el profeta dio, dice el párrafo 4, me estoy disculpando por haberlos retenido a ustedes un poquito tarde anoche, pero siendo un servicio de sanidad, algunas veces se toma un poquito más de tiempo, y el Espíritu Santo empezó a obrar entre la gente. Luego me tuve que detener justo. Parece que cuando uno está teniendo un servicio y no continúa en ello, esta es una rutina un poquito diferente a la que yo he estado llevando. Y así que solo hablé un poquito extenso para tratar de exponer el tema a la gente, para que ellos pudieran captar para la sanidad. ¿Disfrutaron la presencia del Señor anoche? La congregación dice amén. Él es maravilloso, él ciertamente lo es. Miren, esta noche, yo estaba pensando anoche sobre su presencia y sobre su presencia para sanar. Y por supuesto, nosotros, ustedes pudieron, cuando la unción vino, uno podía sentir a los críticos por donde quiera. Ustedes saben, pero eso lo esperamos. ¿Ven ustedes? Tiene que ser así. En donde sea que los hijos de Dios estén congregados, Satanás está sentado en alguna parte, ¿sí? Solo recuerden eso, yo sé eso por la larga experiencia. Y algunas veces cuando uno llega a un punto en donde uno lucha y puede atravesar esa barrera de sonido como un... Ellos me dicen que cuando un avión está atravesando la barrera del sonido, que casi se le salen los tornillos al sacudirse, pero después que atraviesa esa barrera del sonido, todo está bien. Entonces puede volar con facilidad.
Si nosotros solo pudiéramos atravesar esa estática de superstición y cosas, entonces el Espíritu Santo empezaría a caer alrededor como unción y bendecería a la gente. Pero mucha gente de hoy día es tan niña, solo gente mimada, mimadita. Párrafo 5. Yo vi una visión en una ocasión en Tulsa, Oklahoma, en donde estaba llevando a cabo una reunión en un grande auditorio. Y un hombre, siendo un ministro en alguna parte, había sido llamado en la reunión, creo que era un ministro bautista. Y le empecé a decir tocante a su vida. Uno de los pastores locales patrocinadores llamó a ese hombre y le preguntó, ¿fue eso así? ¿Conociste alguna vez al hermano Branham? Sin saber que yo iba a saber todo al respecto en mi cuarto del hotel. Ven, pero la... Y después que el Señor me había revelado lo que él había hecho, bueno, entonces miré y uno de los hombres había ido allá y dijo, mira, cuando el hermano Branham está bajo la unción, es un siervo del Señor, pero su teología no es buena. Dijo, él es un profeta cuando la unción está sobre él, pero dijo, cuando la unción no está sobre él, dijo, oh, su teología no es buena. Un hombre que hace una declaración como esa ni siquiera sabe lo que significa la palabra profeta. Un profeta significa un revelador divino de la palabra. Ven, y estas señales son una vindicación que eso es lo que es la verdad. Ven, pero a eso llega uno. Y esas denominaciones los ata en tal condición que es realmente triste. Y luego ese hombre estaba ya hablando de esa manera. Y él fue a mi cuarto del hotel y me estaba diciendo lo que él dijo. Bueno, a uno le pasa eso. Párrafo 6. Por supuesto, ustedes pueden ver que mucha gente nunca sabrá de la batalla hasta que lleguemos al otro lado. Entonces será revelado lo que hay un precio que pagar. Cuando uno sienta a la mesa con la gente y en el público con la gente y ve esas cosas y alguien le palmea a uno la espalda y dice, hermano Branham, de seguro estamos a favor de usted. Y no sabe que en ese momento yo sé que eso es una mentira, ¿ven? Porque yo lo estoy mirando directamente a él decir cómo realmente es, ¿ven? Y eso ciertamente lo hace difícil. Ustedes piensan que estas cosas son muy fáciles y que es un lecho de rosas, pero no lo es, amigos. Es una batalla. ¡Oh, qué cosa! Yo preferiría no saberlo. Yo preferiría no saberlo en lo absoluto. Yo quiero sencillamente estar en el lugar donde ni siquiera lo vea, ni nada, para así poder seguir adelante. Ustedes saben. Y si uno sabe que la persona le está diciendo algo que está errado, entonces ustedes saben, él parado allí o ella a quien sea tratando de hacer lo que suene tan verdadero y sin embargo allí está uno mirando una visión. Lo que ellos están diciendo está incorrecto. Entonces uno sabe eso y eso es ciertamente una cosa difícil. Pero cada uno de nosotros tiene una cosa que hacer. Cada uno de nosotros tiene un ministerio y la peculiaridad de ello y demás para que todo junto glorifique a Dios, todo ayudando a bien. Ahora, que el Señor sea con nosotros y nos ayude. Párrafo 7. Yo estaba pensando, dije hace unos cuantos días que pensé que empezaría con los cuatro jinetes de Apocalipsis porque el Espíritu Santo había bendecido tan grandemente a esas reuniones de mi iglesia hace unas cuantas semanas en los cuatro, o mejor dicho, en las siete edades de la iglesia y los ministros o los ángeles de esas edades de la iglesia. Y cómo Él lo bendijo. Pero luego empecé a pensar que valía más que quizás me regresara un poquito y que asentara la iglesia debido a algunas cosas que el Espíritu Santo, yo únicamente puedo hablar por inspiración, eso es todo lo que yo sé, solo esperar que Él lo diga o que Él me lo dé y yo lo diga, eso es todo lo que yo sé. Y yo le estaba diciendo a su pastor esta mañana en el cuarto que muchas veces yo digo cosas que casi me matan al decirlas. Pero alguien dijo, usted va a dañar su ministerio haciendo eso. ¿Qué puedo decir yo sino decir lo que él dice que diga? Si alguien no nos dice qué va a suceder, ¿qué clase de...? Ven ustedes que ya ha habido ahorita mucha negligencia de ello. Ven, esa es la razón por la cual la iglesia ahorita está en tal condición. Hay mucha negligencia de ello. Alguien tiene que clamar en contra del mal. No es que no está clamando contra el pueblo, es el mal con lo que la gente ha sido sofocada, tratando de ser como alguien más, o hacer esto, o algo como eso, y no acudiendo a Dios. Ven,
perdón. Párrafo 8. No importa cómo, si una persona me estuviera mirando como un ejemplo, nunca hagan eso. Y tengo muchas imperfecciones en mi vida. Usted mire al verdadero ejemplo, Jesucristo. Él es el ejemplo. No se miren uno al otro, mírenlo a él, ¿ven? Es el único a quien mirar. Miren, entonces yo pensé regresar esta noche y tratar de colocar a la iglesia posicionalmente en la escritura antes de que entremos a esta doctrina verdaderamente fuerte y sólida del libro de Apocalipsis, el cual el libro de Apocalipsis es la palabra griega de Apocalipsis, la cual significa el revelamiento, quitando un velo a una estatua. Es realmente lo que significa en el griego, quitando el velo de una estatua y permitiendo a la gente ver lo que se ha hecho. Y es la revelación de Jesucristo en su iglesia. Es grandioso porque expresa lo que Él es en cada edad. Y ustedes lo pueden ver en las edades previas, que fue perfectamente, exactamente. Y así es en esta edad, ven exactamente lo que Él es. Miren, creámosle. Creámosle con todo nuestro corazón. Y ven ustedes. La cosa de esto es que se nos pasa desapercibido y nosotros luego se termina y nos preguntamos a dónde se fue, ¿ven? Y luego miramos al pasado en la hora de nuestra muerte y miramos al pasado y pensamos, bueno, si yo hubiera, ¿ven? Cuando yo ya es demasiado tarde para entonces. De esa manera ha sido en cada edad y la Biblia dice que será de esa manera en esta edad. Párrafo 9. Una de las cosas más patéticas que yo alguna vez vi en la Biblia fue que la Biblia predijo, fue en esta edad de la iglesia. Esta es la edad de la iglesia más horrible de todas las edades de la iglesia. Toda edad de la iglesia, fíjense bien en Apocalipsis, en la edad de la Odisea, la edad de la iglesia pentecostal, que Cristo había sido echado fuera de su propia iglesia, parado afuera, tocando, tratando de volver a entrar en su propia iglesia. Ahora, se mira como un llamamiento a pecadores, pero esa es una edad de la iglesia, la edad de la Odisea. Él había sido echado fuera por las organizaciones y cosas. Ellas lo echaron fuera a él y adoptaron las cosas del mundo. Y él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Afuera de su propia iglesia, ninguna otra edad lo hizo, sino esta edad. Así que ustedes ven en dónde estamos parados. Cualquier mente espiritual, sólida y verdadera puede captar eso, aprenderlo y seguir en ello. ¿Ven ustedes? Porque ustedes saben en dónde están. Muy bien. Muy pocos de esta edad serán tomados, como lo sabemos. Mucha gente está esperando un gran crecimiento, derramamiento y cosas. Solo recuerden, anótenlo en sus Biblias. Ustedes no lo verán. Eso es así, dice el Señor. ¿Ven? Ustedes no lo verán. Y es la edad de la iglesia se está terminando ahorita. Esta es la hora. Ella está para finalizar. Y Dios está sacando a su iglesia. Y Él ha predicho de esa edad de la Odisea tan tibia como para vomitarla de su boca. Y esa es exactamente la edad en la que estamos viviendo. Todo está dispuesto exactamente para el tiempo del fin y todo. Vemos a la iglesia, en esa condición. Abatida, tibia, lo suficiente como para decir, bueno, se mira muy agradable, muy bien. Quizás regrese otra vez al fin de la semana. Ven, allí está. Esa es la actitud de la iglesia. Es justo en ese tiempo que Dios toma a uno aquí y otro allá y otro en el campo y otro y demás para llevárselo. Así que mientras vemos que nos estamos acercando a esa edad, establezcámonos en la palabra de Dios. Entremos en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios en la palabra y lleguemos a ser piedras vivas, edificando la casa del Dios viviente. Párrafo 10. Miren, esta noche yo quiero leer una porción de la Escritura que se encuentra en Génesis, el capítulo 22 y el versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice en el monte de Jehová, será hasta hoy. Miren, Jehová Jireh significa el Señor se proveerá para sí mismo un sacrificio. Ahora fíjense, vamos a regresar a Génesis para un pequeño estudio como por unos 30 o 40 minutos.
Luego mañana en la noche lo tomaremos de nuevo, luego el sábado en la noche edificaremos sobre esa base y yo quiero que anoten las escrituras si ustedes desean. Y tengo unas cuantas de ellas anotadas aquí en una pequeña página en mi hoja de papel. Y si es que yo las llego a usar, en donde se encuentran y queremos estudiar y solo tomar como un estudio bíblico en la palabra. Párrafo 11. Para Ponce dice, miren, esto es por supuesto donde vemos que Dios tiene siete nombres compuestos de redentivos. Jehová Jiret, el Señor proveerá un sacrificio. Jehová Rafa, el Señor que sana. El Señor nuestro estandarte, el Señor nuestro escudo. Y los demás, él aparece en sus nombres compuestos de redentivos. Y eso es cuando el ángel del Señor apareció allá en Houston, en aquella ocasión, cuando ese ministro bautista estaba debatiendo con el hermano Bosworth, él le hizo esa sola pregunta. Él dijo, doctor Betts, le voy a preguntar algo. ¿Fueron los nombres compuestos de Jehová aplicados a Jesús? ¿Sí o no? Solo contésteme, sí o no. Y él no le contestó, porque ven, si él hubiera dicho sí, entonces ustedes no pueden separar sus nombres compuestos. Así que sí, Jehová Jireh, el sacrificio provisto del Señor, él también es Jehová Rafa, el que sana todas nuestras dolencias. Así que, y si él no es Jehová Rafa, tampoco es Jehová Jireh, nuestro Salvador. Así que, si él no es el sacrificio provisto de Dios, así que ustedes no lo pueden separar. Eso lo concluyó. Solo se necesitó una sola escritura para concluirlo. Párrafo 12. Miren, la razón que yo he escogido regresar a Génesis es porque la palabra Génesis significa el principio. Y no hay una religión en la tierra hoy, no hay un culto en la tierra hoy, no hay nada en la tierra hoy que no pueda ser declarado en el libro de Génesis. Es el capítulo simiente, regresa a la simiente. Ahora, si ustedes quieren saber algo de cualquier cosa, miren de dónde proviene y sigan el rastro hasta llegar a la simiente. Miren, yo voy a regresar para seguir el rastro de la iglesia, la verdadera iglesia, antes que empecemos en Apocalipsis y el Señor provee, para permitirles a ustedes que vean cuál es la verdadera iglesia, en dónde empezó. Párrafo 13, por último. Miren, pudiéramos regresar hasta llegar a Caín y Abel. Eso fue exactamente el principio. Allí estaba Caín, un hombre religioso. Allí estaba Abel, un hombre religioso. Y Abel y Caín, ambos siendo hermanos, vinieron y cada uno edificó un altar al este de la puerta del Edén. Allí ambos adoraron a Dios, ambos ofrecieron sacrificios, ambos edificaron iglesias, mejor dicho, altares, y ambos adoraron. El edificar una iglesia, el ofrecer sacrificios, el pagar sus diezmos y todo lo demás, y aún el adorar a Dios no es contado como justicia, a menos que ustedes vengan de la manera provista por Dios para ello. Porque si fuera así, de que ustedes solo necesitan ir a la iglesia, solo necesitan pertenecer y pagar sus diezmos y ofrendas y hacer sacrificios para edificar su iglesia, eso es lealtad. Todo eso está bien, todo eso es religión, pero todavía Dios rehusó a Caín a toda ofrenda que él ofreció y Caín era tan religioso como lo era Abel. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. Para continuar la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 14 al 23. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová Jireh. Párrafo 14. Así que ser religioso e ir a la iglesia y donar para la iglesia y hacer un sacrificio y llevar sus diezmos allí y adorar a Dios, si eso es todo lo que Dios requiere. Él hizo una cosa cruel al condenar a un hombre que llenó sus requisitos, ¿correcto? Pero, ¿ven ustedes?
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Ven? Miren, hay una manera en la que Dios viene, y esa es de la única manera que ustedes van a entrar allí. Es venir de la manera que Dios proveyó para ustedes, ¿correcto? Y toda la Biblia está completamente edificada sobre revelación. La iglesia está edificada sobre revelación, la revelación de la palabra. Miren, recuerden, ¿cómo ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín? Le fue revelado a él. Para probarlo, en San Mateo, creo que en el capítulo 12, el 16, Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Moisés, y otros Elías, y otros el profeta, y demás. Él dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondió rápidamente y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló a ti. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 15. Ahora miren, los católicos dicen que él la edificó sobre Pedro, porque él era una piedra pequeña. Si eso es así, él se descarrió unos cuantos días después, ¿ven? Ustedes dicen, él la edificó. Los protestantes dicen que él la edificó sobre él mismo, que él es la roca. Eso todavía está incorrecto. Él la edificó sobre la revelación espiritual revelada. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló a ti. Esa es la razón que él le dio a Pedro las llaves del reino. Él tenía la revelación de quién era él. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. ¿Correcto? La revelación espiritual del Señor Jesucristo. Cuando Dios le ha dado a usted de conocerlo a él como una persona, como su Salvador, como su Dios, como su Redentor, como su Sanador, como su Rey. Eso es lo que, ¿cómo viene la revelación espiritual? 16. Miren, vamos a regresar a lidiar con Abraham esta noche, porque a él fue a quien se le dio la promesa. Miren, yo leí de Génesis el capítulo 22 y el versículo 14, pero de hecho vamos a regresar a Génesis 12 para empezar, porque Abraham, el principio del llamamiento de Abraham, él había venido de Babilonia de Sinar y habitó en los valles. Y sabemos todo tocante a Babilonia, cómo es que Nimrod fue el primero en tratar de formar una organización. Él organizó el gran movimiento religioso e hizo que todas las pequeñas iglesias le pagaran tributo a él, a esa gran ciudad de Babilonia, y edificó allí una torre que se elevó hasta los cielos y demás. Él pensó, con sus propios pensamientos, él pensó que él podía hacer algo que salvaría a la gente. Pero, ¿ven? Amén, amén. No hay una sola cosa que ustedes puedan hacer para salvarse ustedes mismos. No hay una sola cosa. Ustedes tienen que confiar solemnemente en la gracia de Dios que lo haga. No se pueden salvar ustedes mismos. A mí no me importa cuán religiosos sean ustedes y cuán buenos traten de ser y cumplan todos los mandamientos y todo. Eso no servirá de nada. No hay una sola cosa que ustedes puedan hacer para merecer algo. Sencillamente están perdidos, y eso es todo lo que es. No hay manera de que ustedes lo hagan. Ustedes tienen que aceptar su método provisto. Amén. Ese es Jesucristo, y es gratuito.
Ustedes no tienen que hacer una sola cosa, sino solo aceptar lo que les ha sido dado a ustedes. No hay ni una sola cosa que ustedes puedan hacer. 17. Si yo, si mi corbata estuviera chueca y yo le dijera al hermano Buntay, yo le daré a usted $1,000,000, y él dijera, gracias, hermano Branham, yo le enderezaré su corbata por esa cantidad. Entonces, yo no se lo di a él. Él hizo algo. ¿Ven? Él enderezó mi corbata por $1,000,000. ¿Ven? Ustedes no pueden hacer una sola cosa. No hay. La gente dice, yo busqué a Dios y busqué a Dios. No, usted está errado, mi hermano. Ningún hombre hace eso. No es usted buscando a Dios. Es Dios buscándolo a usted. Ustedes dicen, yo oré, yo ayuné, yo busqué a Dios. No, Dios lo estaba buscando a usted. Porque Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Amén. 18. ¿Cómo le pudiera decir a un cerdo que él está mal al comer desperdicios de comida? Amén. ¿Ves? Así es. Él es un cerdo para empezar. Esa es su naturaleza. Eso era lo que ustedes eran, unos pecadores. Así que ustedes son extranjeros, separados de Dios. Ustedes. ¿Cómo le pudieran ustedes decir a un leopardo que sus manchas no están bien? ¿Ven? ¿Cómo pudiera él tratar de quitárselas lamiéndoselas? Él solo se las haría más brillantes. De esa manera ustedes lo tratan de hacer al aceptar una religión para ustedes mismos pulirse y hacerse mejores criaturas. Ustedes tienen que comprender que están muertos. Ustedes no son buenos para nada. Ustedes son sucios y Dios es el único que los puede ayudar, ¿correcto? Cuando ustedes hagan eso, entonces ustedes se están acercando al reino de Dios. Cuando ustedes se consideran que son nada y solo dependen solemnemente en Él y permiten que el Espíritu Santo los guíe, eso es. Yo pienso que a la iglesia se le ha predicado bastante. La cosa que ahora se necesita es regresar a la enseñanza y estar en el fundamento para que así ustedes sepan cómo edificarse ustedes mismos en Cristo. Y hemos edificado nuestras iglesias sobre sensaciones y sobre diferentes cosas. Pero no podemos edificar sobre nada más, sino sobre Cristo, la revelación de Jesucristo. Esa es la única cosa que podemos hacer. Estando en Él, ustedes están completos. Sin Él, ustedes están perdidos. Amén. No hay ninguna otra manera en el mundo por la cual ustedes puedan ser salvos. 19. Miren, cuando Dios llamó a Abraham, él solo era un hombre común. Quiero que ustedes sepan que no tienen que ser alguna persona especial para que Dios los llame. Dios los llama a ustedes por elección. Y Abraham fue elegido. Él tenía 75 años de edad antes que Dios lo llamara. Y él se había casado con su media hermana, Sara, y habían estado viviendo juntos por años, y ella era estéril. Miren, él salió con su padre en el grupo que salió de Babilonia y llegó allí con los caldeos en la ciudad de Ur. Quizás vivió en una tienda, como ellos vivían en aquel día. La mayoría de ellos, la gente pobre, y él. Su dieta probablemente consistía en cerezas y demás, y la carne de algún animal que mataba en los matorrales. Y él vivía una vida bastante tranquila. Pero un día, Dios le habló a él. Miren, ahí está la diferencia. Cuando Dios le habla a un hombre, él pudiera haber sido religioso. Él pudiera haber sido, si alguno alguna vez ha leído las dos Babilonias de Islot y los demás, y ha visto la historia antigua de cómo ellos tenían una mujer allá que era una sacerdotisa o algo.
y ellos tenían raíces de árboles y dioses que usaban, y todas las otras cosas que él, igual que Jacob, tenía en sus medios, entre su tribu, cuando huyó de su suegro. Así que ellos tenían toda clase de ideas raras, pero Dios llamó a Abraham como un individuo cuando él tenía 75 años de edad e hizo un pacto con él. Párrafo 20. Miren, yo quiero que se fijen. Cuando Dios hizo su primer pacto, el pacto con Adán, el pacto adámico, fue, él lo hizo entre él y Adán. Y el hombre fue y rompió su pacto. Y todo el tiempo que un hombre hace un pacto con Dios, él lo rompe. Pero este pacto no fue hecho entre Dios y el hombre. Dios hizo este pacto consigo mismo. Amén. Es completamente gracia. No hay ley en lo absoluto en ello. Él nunca dijo, si tú haces cierta cosa. Él dijo, yo te he bendecido. Yo te he hecho padre de naciones. Yo te he hecho. El pacto es completamente gracia. No hay ley en lo absoluto en ello. ¡Cuán hermoso es! La única cosa que Abraham, él no lo hizo únicamente con Abraham. Miren, escuchen. Él no lo hizo únicamente con Abraham, sino con su simiente después de él. Abraham y su simiente después de él. El pacto fue hecho incondicionalmente para Abraham y su simiente. Ustedes dicen, bueno, esos serían los judíos. No, señor. Esas son las naciones. Yo te he hecho padre de muchas naciones. Amén. 21. ¿Se fijaron ustedes que su nombre era Abraham? Mejor dicho, Abraham. 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 Entonces, cuando él cambió su nombre, él le dio a él el nombre de Abraham. Abraham, recibiendo su propio nombre, Elohim. ¿Ven? Haciéndolo un padre. Él es Elohim. Y él lo cambió y puso parte de su nombre en Abraham. Amén. Porque él, por medio de la promesa, iba a venir por medio de su simiente, iba a ser padre de naciones. Abraham. Le cambió su nombre, puso parte de su nombre en él, de él. Ahora, haciéndolo padre de naciones. Ahora, fíjense. A Abraham y a su simiente después de él, no a sus simientes, sino a la simiente después de él. Abraham tuvo muchos hijos, pero el prometido era por medio de Isaac. Y por medio de Isaac vino Cristo, la simiente real, la verdadera simiente de Abraham. 22. Ahora, fíjense, ustedes dicen, bueno, hermano Branham, ¿qué somos nosotros entonces? Si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos con él, según la promesa. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Si ustedes están muertos a ustedes mismos y nacidos en Cristo, ustedes son simiente de Abraham y herederos de la promesa con Abraham. Entonces, si ustedes son simiente de Abraham, ustedes únicamente lo pueden ser mientras tengan la fe que Abraham tuvo. Oh, ahora nos estamos preparando para un verdadero servicio de sanidad. ¿Ven? Cuando podemos considerar nuestra promesa, Dios puede. Dicen, ¿oraron por ti anoche? Sí, yo estuve en la reunión. Alguien puso sus manos sobre mí. ¿Estás sano? No, perdí mi sanidad. Usted no es simiente de Abraham. Abraham lo creyó. La Biblia dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios. Párrafo 23. Cuando Abraham se le dijo que él iba a tener ese bebé por medio de Sara, me imagino que los primeros cuántos días, o mejor dicho, los primeros 30 días, él dijo, ¿cómo te sientes, querida? Me siento igual, lo vamos a tener de todas maneras. Ellos se prepararon, hicieron preparaciones para ello, y a medida que los días pasaban, continuaban. Abraham decía, ¿cómo te sientes, querida? Me siento igual, lo vamos a tener de todas maneras. Mientras más parecía ser una imposibilidad, Abraham alababa a Dios, porque iba a ser un milagro más grande que si hubiera sucedido años atrás cuando ella tenía 70 años de edad. Amén. Y luego decimos, sí, yo soy simiente de Abraham, pero perdí mi sanidad. Abraham llamó a todo contrario a la palabra de Dios una mentira. Él rehusó mirar cualquier cosa que no fuera lo que Dios había dicho. Esa era la verdad. No importaba lo que el mundo decía tocante a él, lo que alguien más decía. Él sabía lo que Dios había dicho y él se aferró a lo que Dios había dicho. Y luego decimos que somos simientes de Abraham. ¡Oh, qué cosas! Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Gina, Dios la bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 24 al 33. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Jehová Jireh. Párrafo 24. Yo pasé por la fila de oración del hermano Robert. Yo pasaré por la del hermano Allen cuando él venga. Luego, cuando el hermano Branham venga y el resto de ellos, pasaré por la fila para ver si recibo mi sanidad. Simiente de Abraham, qué cosa. Con razón él dijo que la vomitaría de su boca. Lo hizo que se enfermara de su estómago. Sí, oh hermanos, la simiente de Abraham toma la promesa de Dios. Todo lo contrario a ella es una mentira. Sigue adelante. Ahora veamos si nosotros somos simiente de Abraham o no. Yo pudiera despedazar la cosa con eso si yo quisiera. En estos momentos, sí, Señor. ¿Cómo obedeció Sara como mujer de Abraham? Miren, pero la simiente de Abraham cree la promesa. Cuando Dios dice algo, eso lo establece para siempre. 25. Y recuerden, miren, la cosa siguiente que nos damos cuenta es que Abraham, cuando esa promesa le fue dada a él y a su simiente, la única cosa que ellos tenían que hacer para conservar su pacto era quedarse en la tierra prometida. Mientras Abraham quedara en la tierra prometida, el pacto funcionaría. Miren, eso es todo lo que ellos tenían que hacer. Eso es todo lo que la simiente de Abraham tiene que hacer. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes han sido llenos con el Espíritu Santo, entonces son simiente de Abraham. Entonces, si ustedes tienen la simiente de Abraham, lo cual es el Espíritu de Dios en ustedes, haciéndolos creer como Abraham creyó, llamando a todo lo contrario a la palabra de Dios como si fuera una mentira. La palabra de Dios es verdad, no dudando en ninguna promesa, solo continuando aferrándose a ella, eso es. Si ustedes son simiente de Abraham, entonces todo lo contrario a ella está errado. Es la palabra, y solo la palabra. Ahí yo me paro. Como Eddie Perrone escribió, toda aclamación al poder del nombre de Jesús, que los ángeles se postren, traed la diadema real, y corónenlo a él, Señor de todo. En Cristo, la roca sólida, me paro. Cualquier otro terreno es arena movediza. Esa es la simiente de Abraham. No duda, no importa cómo se mire la condición, lo que diga la ciencia, lo que alguien más diga, es la palabra de Dios. Y yo me estoy aferrando a ella. Esa es la simiente de Abraham. 26. Miren, ¿ven ustedes en dónde está la iglesia pentecostal hoy día? Está tan contaminada como el agua del arroyo. Correcto. Están adormilados.
y con moscas en sus ojos. El avivamiento empieza y dice, bueno, no me puedo quedar despierto tan tarde así. Ese predicador predica más de una hora. ¿Cómo lo puedo soportar yo? Oh, qué pretexto tan pobre de hombre, pobre hombre miserable. Usted mismo se llama simiente de Abraham. Cuando Abraham anhelaba oír la palabra de Dios, él oró y él se sostuvo hasta que obtuvo la promesa. Allí se quedó él. Eso es también lo que se hace, lo que hace su simiente. Miren, cuando perdió la simiente de Abraham este gran compañerismo, cuando él se fue allá a Egipto, nunca perdió su pacto, él perdió su bendición. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer que ustedes entiendan esta noche. La iglesia pentecostal ha perdido su bendición temprana. Hay algo mal, sabemos eso. Cualquiera que alguna vez haya leído la historia de la iglesia sabe que hay algo mal con la iglesia. Miren, ustedes no han perdido su pacto, pero han perdido su bendición. Regresen a la tierra prometida, regresen a la palabra, regresen a Cristo. Dejen de mirar y decir, nuestra denominación es más grande que la de ellos. Ellas son perchas viejas para sopilotes. Y nosotros somos algo. Dejen de hacer eso. Regresen al Señor Jesús. Regresen a la iglesia verdadera. Extiendan sus brazos para todo hermano caído. Eso es, regresen. Dios no les ha quitado su pacto a ustedes, pero sus bendiciones las han perdido porque se han vuelto mundanos. Se salieron al mundo y empezaron a coquetear con el mundo. Entonces ustedes están fuera de la promesa. Pero el pacto todavía perdura. La única cosa que ustedes tienen que hacer es regresar. Y entonces, 27. Y cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, recuerden que fue incondicional. Y Dios lo llamó a usted, no porque era una buena persona, sino porque incondicionalmente Él lo llamó a usted. Y por su gracia, Él le dio el Espíritu Santo. Usted era un luterano, un presbiteriano o un católico. Y por su gracia, Él lo llamó y le dio su espíritu. Y la única cosa que usted tiene que hacer es mantenerse en Cristo. Pues allí es en donde usted, en la tierra prometida, todos los que están dentro de Jesús son salvos. Y mientras usted esté dentro de esta torre de refugio en Cristo, entonces está a salvo de las cosas del mundo. Pero cuando empieza a mirar afuera y a coquetear con el mundo, cuando menos piensa usted, se empieza a salir de Cristo. Mire, usted todavía tiene el pacto, pero ha perdido su bendición. Ellos han perdido el espíritu en la reunión. El piano puede tocar, los tambores pueden sonar, y las mujeres con su ropa tan ajustadas como una salchicha corren de arriba a abajo en el piso de esa manera, brincando y saltando. Dejen que la música se detenga, y ellas se detienen también, con aretes y toda clase de cosas lujosas del mundo. Se miran como alguna clase de magos en lugar de unas santas. 28. No hace mucho tiempo yo estaba platicando con un hombre que me estaba llevando a una gran iglesia. Y él dijo, mi esposa va a tocar el piano. Yo dije, eso estaría muy bien. Entró. ¿Y qué cosa? De la manera que esa pobre señora estaba vestida. Y ella se sentó allí. Yo dije, ¿es ella una santa? Dijo, sí. Yo dije, ella parece más un espantajo que una santa. Yo dije, y eso es correcto. Oh, hermanos, cosas como esas no convienen a la iglesia del Dios viviente. Eso no conviene a los hijos de Abraham. Esas son las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. Dice la Biblia, correcto. Apártese de las cosas del mundo. Regresen a Dios. Regresen a las reuniones de oración. Regresen a la cosa verdadera. Ustedes mismos, circuncídense. Corten las cosas del mundo. Oren hasta que Dios envíe sus bendiciones sobre ustedes. Y esas cosas lleguen a estar más muertas que vivas. Entonces regresen a Cristo. 29. Ahora, miren, ese pacto le duró a Israel hasta que ellos cometieron su error final. En Éxodo 19. Cientos de años después, cuando Dios tuvo, miren lo que la gracia había provisto. El pacto incondicional, sin condiciones en lo absoluto, sino solo por la gracia fue provisto.
Cuando ellos emprendieron su viaje hacia la tierra prometida, como Dios le había prometido en el pasado a Abraham, que su simiente peregrinaría en una tierra ajena por 400 años, bajo esclavitud. Pero, ¿qué saldrían? Fíjense, ellos ya eran libres de la esclavitud. Dios, por su gracia, les había provisto a ellos un profeta, una columna de fuego, un cordero de sacrificio, el avivamiento más grande que alguna vez habían tenido. Y aún ellos estaban parados en la ribera, tocando las panderetas y teniendo un verdadero jubileo pentecostal. Todos sus enemigos muertos detrás de ellos y todo. Y sin embargo, ellos quisieron algo sobre lo cual argumentar. Ellos quisieron obtener una ley para que pudieran tener algo que ver con ella. Esa es exactamente la manera que los pentecostales lo han hecho. Exactamente. Porque ese fue el tipo. Tiene que ser de esa manera. Fíjense, hace 40 años cuando sus padres estaban gritando y sus madres allí con la verdadera bendición de Pentecostés, Dios obrando señales y milagros y grandes cosas, como, bueno, ustedes pensaron que el milenio se había establecido, pero, ¿qué hicieron ustedes? Si ustedes solo lo hubieran dejado que continuara, dejando que la gracia de Dios los guiara a ustedes. Pero alguien se levantó con un nuevo punto, así que este grupo se separó. Nosotros no creemos en esa cosa. Este otro, nosotros no creemos en esa cosa. Y uno dijo, él viene en un caballo blanco. Y el otro dijo, él viene en una nube blanca. Bueno, tu forma, tu organización, que él viene en un caballo blanco. Y yo formo otra, que el que viene en una nube blanca. 30. ¿Ven? ¿Qué hizo eso? Dividió a la iglesia. Maldijo el mismísimo compañerismo de Dios. Tomó a santos de Dios y los dividió y los separó. ¿Y qué han hecho ustedes? Se asentaron aquí por 40 años en sus organizaciones, engordándolas y haciendo grandes cosas. ¿Y qué es lo que tienen ustedes ahora? ¿Y qué es lo que tienen ahora? Sigan y permanezcan aquí en la tierra si ustedes quieren. Pero llegó la hora cuando Dios levantó a un Josué y dijo, vayamos a la tierra prometida, crucemos. Yo pienso que ahorita es la hora. Cuando Dios está tratando de tomar una pequeña minoría de gente que diga, vayamos a la plenitud de las promesas de Dios. Cuando Dios les permitió hablar en lenguas, y ustedes se detuvieron en eso. No se detengan allí. Eso es solo una sola cosa. ¿Qué cosa? Ay, los grandes graneros de Dios están llenos de las bendiciones generosas, de todo, de todas las promesas. Pero nos tuvimos que detener. Si nosotros somos pentecostales. 31. Bueno, ellos hicieron un punto. Ellos empezaron a bautizar en el nombre de Jesús. El otro dijo, hay dos dioses. Uno dijo, hay tres. Otro dijo, hay uno. Oh, hermanos, ellos, ¿por qué no lo dejan ustedes en paz si no es de Dios? ¿Qué no dijo Jesús? Toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Déjenlo en paz. Continúen su compañerismo fluyendo de todas maneras. Si no es de Dios, se desvanecerá de todas maneras. No rompan su compañerismo y se suban ustedes mismos aquí en un arbolito que es suyo. Abramos los brazos y amemos al hermano. Si él está en error, oremos por él. Traigámoslo otra vez dentro del compañerismo. Dejémoslo en paz. Pero no, tuvimos que hacer exactamente la misma cosa que hicieron en Éxodo del capítulo 19. Ellos quisieron una ley para que pudieran hacer doctores de divinidad y tener su teología. Después que la gracia había provisto todo lo que ellos tenían, ¿ven? Cuando lo que no era una denominación había traído la bendición de Pentecostés a la gente. Pero luego tuvieron que ir y formar una denominación de ello, ¿ven? Es exactamente la misma cosa que hicieron en aquel entonces. Y ustedes se asentaron por 40 años y ahí lo tienen. 32. ¿Qué hicieron ellos? ¿Han pensado alguna vez en lo que hicieron ellos en aquellos años? Oh Dios, los bendijo. Ellos criaron familias y recogieron buenas cosechas y Dios los prosperó. Seguro que lo hicieron y todo, pero todavía ellos estaban cortos de la bendición. Ellos todavía no estaban en la tierra prometida. Miren, pero un día ellos cruzaron a la tierra prometida. Una nueva generación se levantó y Dios los envió a que cruzaran a la tierra prometida. Miren, el mensaje de gracia de Dios, el pacto incondicional, existía desde el tiempo que Dios se lo dio a Abraham.
Llegaremos a ello enseguida y mostraremos cómo él se lo confirmó a él. Y luego perduró hasta el Éxodo. Y entonces cuando llegaron a ser legalistas y dadores de la ley y demás, eso fue su responsabilidad, para que así ellos pudieran tener algo que ver con ello, para que así ellos pudieran tener algo que hacer, igual que Nimrod. Él tenía que hacer algo, así que él edificó una torre, pero Dios solo le mostró a Jacob una escalera. Gracia. 33. Pero de esa manera ha sido, y de esa manera es hoy día. Tenemos que hacer algo. Algunas de las iglesias dicen, mira, espera, tú sabes que el doctor fulano de tal es nuestro pastor. El doctor fulano de tal, mira, nosotros no tenemos uno de esos predicadores de 2x4 de allá. De hecho, 2x4. Ustedes saben, tenemos al doctor fulano de tal, doctor en filosofía, doctor en latín. Él es uno graduado de Harvard o algo así. Bueno, yo preferiría tener a mi hijo con un hombre que no supiera la diferencia entre habas y café, pero que yo supiera que él está lleno con el Espíritu Santo, en vez de un hombre con toda clase de títulos, pero que no sabe más tocante a Dios que lo que un hotentote sabría tocante a un caballero egipcio. Sí, señor. Lo que necesitamos hoy día es regresar al mensaje verdadero, regresar a la salvación de Pentecostés, verdaderamente sencilla, sentida de corazón, chapada a la antigua y enviada de Dios. Regresar al mensaje. Tenemos demasiados comprometedores hoy día que no se paran firmemente, ministros con grandes programas que dicen, no puedo decir eso al pueblo porque ellos no me patrocinarían. Bueno, Dios es nuestro patrocinador. Bueno, qué cosa. Ustedes digan la verdad y observen lo que Dios hará con usted, por ustedes. Pero, ¿ven ustedes? Tenemos demasiado de eso en la tierra hoy día. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. Continuamos la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 34 al 43. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos preciosos mensajes. Jehová Jireh, del año 61-0209, párrafo 34. Miren. Nos damos cuenta entonces que después de esta dispensación, esa dispensación legalista duró hasta que llegó la verdadera simiente real. Entonces, él tomó todo el legalismo sobre sí mismo y pagó el precio de redención. Y la iglesia de Dios está de nuevo en gracia otra vez. No está bajo la ley y el legalismo, sino que está bajo la gracia y la promesa de Dios. La verdadera simiente de Abraham, él tomó la ley sobre sí mismo y la ley lo clavó en la cruz. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ustedes saben que la cosa de esto hoy día es que cuando un pecador viene al Señor, no lo hacemos como Pablo lo hizo cuando el carcelero de Filipos dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, ¿qué diríamos hoy? Usted tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de beber, tiene que dejar de hacer eso. Eso no fue lo que le preguntó. Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. No, ven y únete a nuestra congregación y prepárate, perdón, y pararte delante de la iglesia, y di esto, y te rociaremos, te meteremos al agua, o a lo que ustedes quieran hacer, a nuestra manera. Si ustedes no están en nuestra iglesia, entonces eso no era. Él dijo, solo cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Si pueden creer por ustedes mismos, pueden creer por su casa también. Tengan bastante fe en Dios para creer por ustedes mismos. Entonces creen por sus hijos también. Esa misma fe
que los salvó a ustedes, salvará a sus hijos. Solo sigan orando. Dios contestará la oración. No se preocupen, solo pídanle a Él y créanlo, y que se ancle en su corazón, y solo continúen caminando hacia adelante. De esa manera se hace. Sí, Señor. Párrafo 35. Miren, nos damos cuenta que Abraham solo era un hombre común, y Dios lo llamó a él y le dijo que por medio de él, él lo iba a hacer un padre de naciones. No importa lo que tú hagas, Abraham, tú no tienes que hacer una sola cosa. Yo lo he hecho. Oh, me gusta eso. Oh, amo tanto eso que me conmueve mi corazón al pensar que no es algo que yo pudiera hacer. Si hay algo que yo pudiera hacer, no lo lograría, pero es lo que Él hizo por mí. No es lo que yo soy, es lo que Él es. No es lo que sea mi promesa, es lo que es su promesa. De esa manera es la gente hoy día. Ella tiene que tener, miren, muchos de los hermanos ponen manos sobre los enfermos. Eso está bien, pero eso es una tradición judía. Eso nunca fue para los gentiles. El judío dijo, ven, pon tu mano sobre mi hija y sanará. Pero el gentil dijo, solo di la palabra y mi siervo vivirá. Esa es la diferencia, solo di la palabra. Jesús se volvió hacia los judíos y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Párrafo 36, ven, en las reuniones, todos los que vienen a las reuniones se supone que creen en el Señor Jesucristo. Y si Jesús ya los ha sanado a ustedes, más el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es tiempo pasado, ya está concluido. Ustedes solo... La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra. Ustedes dicen, ¿qué tocante a esos discernimientos y cosas que ustedes estaban haciendo, hermano Branham? Eso es una confirmación. Eso prueba que Él cumple su palabra. Él prometió que Él haría esas cosas. Aquí Él las está haciendo. Si Él cumple una sola palabra, Él cumple toda su palabra. Si Él no guarda una sola palabra, Él no cumple ninguna de ellas. Él cumple toda su palabra. Él no los puede sanar a ustedes. Si Él estuviera caminando aquí mismo, ahorita en este edificio, Él no los pudiera sanar a ustedes. Si ustedes le pudieran ver visiblemente, como ustedes me ven a mí, o al pastor, o a alguien más, Él no los pudiera sanar. Él ya lo ha hecho. Pero Él sí les pudiera mostrar a ustedes alguna razón para probar que Él era el Señor de ustedes. Porque Él haría algo como lo que hizo allá en el pasado para probar que Él era el Señor de ustedes. Párrafo 37. Ahora, fíjese, nos damos cuenta que Abraham, Dios le dijo, mira, sepárate de tu parentela, sepárate de toda tu parentela, sal, sé conmigo y yo te bendeciré. Oh, ¿no es eso maravilloso? Yo te bendeciré si tú te separas. Pero allí es donde está el problema. Allí es donde está el problema. La gente no se quiere separar. Ella no se quiere separar de sus fiestas, de barajas, de las cosas del mundo. Ustedes tratan de traer eso dentro de la iglesia. Ustedes tienen que esperar. Ustedes se tienen que separar de los incrédulos. No os unáis con los incrédulos. Salid y apartaos, dice el Señor. Miren, el mundo está buscando personas sociables. Ustedes saben, muchas veces cuando yo estuve en otra iglesia denominacional, ellos me solían decir, mira, decían, él es una persona muy sociable. Yo creo que sí lo enviamos allá y seguro. Él lleva a todas las señoras y a sus esposas a andar. Él juega lotería con ellos y bailan en el sótano. Y oh,
es una persona muy sociable. Dios no quiere personas sociables. Él quiere separadores. Apartadme a Pablo y a Bernabé. Párrafo 38. Dios quiere separadores. El mundo quiere personas sociables. Algún tipito de Hollywood con el pelo encrespado y lo demás de esa manera, que se pueda parar y ser sociable con las multitudes. Y ellos quieren jóvenes, quieren algún tipito que acaba de graduar del colegio, que sabe todas las respuestas y todo, y toma a un tipito como ese, pero deje que vaya a ser operados una vez. Y vean si ellos toman a un doctor joven que acaba de graduar y que es su primera experiencia. ¡Oh, no! Para que les opere su cuerpo. Quieren un cirujano veterano que sabe lo que está haciendo, que ha practicado por bastante tiempo. Correcto, pero ¿por qué ustedes son muy particulares tocante a este cuerpo? Pero ¿qué de su alma cuando ustedes permiten que alguien corte en ella? Su cuerpo morirá, perecerá, correcto. Pero ustedes tienen un alma que es eterna. Pero ustedes no quieren tomar al hombre que ha estado en el ministerio por mucho tiempo y ha pasado por las batallas y ha tenido las experiencias y que ha estado al lado de los muertos, mejor dicho, al lado de los moribundos y que los ha observado cuando se estaban muriendo y ha visto que esas pequeñas experiencias del pasado no llegan a nada. Como todo, cuando la muerte llega a una persona, el doctor le administra una inyección y la oye gritar por misericordia y llora mucho y todo. Eso no funciona. Pero déjeme decirles que un buen caso antiguo de salvación mira al rostro de Jesucristo con un corazón sencillo y alaba a Dios y muere hablando en lenguas. Sí, Señor, un verdadero santo de Dios. Eso es lo que sostiene en el día, en la hora de la muerte, ¿ven? Y eso es un hombre que solo sabe mucha teología y no sabe nada tocante a Dios. Tenemos que saber lo que Dios es, conocerlo a Él por medio de una experiencia personal. Párrafo 39, miren, Él dijo, sepárate, pero ¿lo hizo Abraham? No, no, Señor. Y Dios nunca lo bendijo hasta que él obedeció completamente lo que Dios le dijo que hiciera. Miren, yo le voy a decir esto a la iglesia. La iglesia nunca avanzará más hasta que obedezca completamente lo que Dios le dijo que hiciera. Ustedes sencillamente no lo pueden hacer. Dios hace una promesa. Abraham vagó por allí y demás. Y Dios nunca lo bendijo completamente, como lo veremos al llegar al capítulo 13 de Génesis. Y nos damos cuenta entonces que se levantó una pequeña contienda entre los pastores y demás. Y Dios vio que eso venía. Así que Abraham, siendo un cristiano, le dijo a su sobrino Lot, le dijo, no hayan ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Él dijo, mira, tú escoge, si fueres al este, yo iré al oeste. Si fueras al oeste, yo iré al este. Solo toma. Ese es un verdadero caballero cristiano. Ven, si tú vas en una dirección, yo iré en la otra. No alterquemos uno con el otro. Que nuestros pastores no alterquen. Párrafo 40. Bueno, Lot, siendo codicioso, mostró lo que él era. Él miró hacia allá y vio las grandes cosas ya edificadas. Él no quiso caminar solo con Dios. Él se quiso mezclar con el mundo. Eso es exactamente lo que la iglesia hizo. En lugar de seguir adelante con Dios, se tuvo que salir y mezclar con el mundo. ¿Ven? ¿En dónde estamos esta noche? ¿Ven en dónde está la iglesia? Eso es exactamente correcto, amigo. Lo estaba ahí, codicioso, y se dirigió hasta Sodoma. Y continuaba dirigiendo su tienda en esa dirección porque quizás la señora Lot quería esa clase de vestidos que ella estaba usando allá en Sodoma. Y ella quería ser de esa manera. Y Lot quería llegar a ser un gran hombre de negocios, ser influyente en la ciudad, porque él pensó que quizás podía ganar
unos cuantos dólares extra o algo, y nos damos cuenta que él obtuvo una buena posición allá, pero estaba descarriado. Él estaba descarriado. Mire, esa es la iglesia carnal. Fue allá a Sodoma y él llegó allí y se llegó a mezclar con el mundo donde estaban los pervertidos y todo lo demás. Y él llevó a sus hijas allá y llevó a todos sus hijos, su esposa y todo lo puso allí en medio de un montón como ese. Párrafo 41. Y cuando él mismo se separó, porque eso estaba en él, en el principio. Y cuando se separó completamente, entonces Dios bendijo a Abraham. Él dijo, Abraham, tú tomaste el camino con los pocos despreciados del Señor. Tú te separaste para quedarte aquí en las tierras áridas. Y ahora yo te bendeciré, porque yo te daré todita esta tierra, a ti y a tus simientes después de ti. Yo te la daré a ti. Mira, él dijo, levántate y mira al este, al norte, al oeste y al sur, y ve por toda la tierra. Amén. Me gusta eso, ve. A lo largo de ella, todo te pertenece. Oh, me gusta eso. Eso es como una enorme galería en la que estamos bautizados, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y ese cuerpo es el de Cristo Jesús, y por un solo espíritu fuimos bautizados en ese cuerpo, y llegamos a ser miembros de ese cuerpo. Ahí lo tienen, ¿ven? Miren, por ejemplo, es una gran galería, miren, mucha gente solo entra y dice, bueno, yo aceptaré a Jesús como mi salvador, yo no quiero que me envíe al infierno, así que yo lo aceptaré como mi salvador, me pararé aquí, pero esa no es la manera que debe ser. Si ustedes son dueños de la gran galería, y entren y vean lo que es de ustedes. Párrafo 42. Miren, ustedes bautistas, metodistas y presbiterianos, si ustedes no creen que el Espíritu Santo está correcto, si ustedes no creen que la sanidad divina está correcta, ¿por qué no miran por toda la galería? Den una mirada alrededor, saquen este cajón. Si alguien me diera una casa grande, yo iría por todos lados y vería lo que poseo. Yo tengo curiosidad. Me gusta ir por todas partes y ver lo que a mí me pertenece. Bueno, cuando yo vine a Cristo, yo me quise dar cuenta de lo que era mío. Amén. Me di cuenta que la sanidad divina era mía. El gozo era mío. Los ríos fluyendo de vida eterna, poder, vida eterna, gracia. Todas estas cosas me pertenecen. Si algo se mira un poquito alto, tomaba una escalera y me subía y tiraba de eso y lo miraba. Correcto. Si yo veo algo que no puedo alcanzar, sencillamente sigo orando en la escalera de Jacob hasta que llego allá arriba y lo miro. Sí, Señor, yo vi como él daba visión. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Las cosas que yo hago, vosotros las haréis. Yo estoy con vosotros. Pedid todo lo que queréis y os lo daré. Todo eso es mío. Yo soy un heredero. Amén. Un heredero. Por medio de la muerte de Jesucristo, yo llegué a ser un heredero de todo, de toda promesa. Yo soy heredero, así que yo tengo derecho de dar una mirada alrededor y ver lo que heredé. Párrafo 43 para terminar. ¿Qué si alguien le dijera a usted, ¿qué si alguien le dijera que usted tiene una gran propiedad aquí en alguna parte de California que heredó, que alguien se la heredó a usted? ¿Diría usted, creo que está bien? No, usted fuera ya hermano y llevaría abogados y todo lo demás y vería lo que a usted le pertenece. Ustedes cuidan de esta vida natural, pero cuando se refiere a la vida eterna, cuando ustedes han aceptado a Jesucristo como Salvador, ¿por qué no ven de lo que ustedes son herederos? Amén.
Toda promesa en la Biblia mía es. Todo capítulo, todo versículo, toda línea, correcto. Estoy confiando en su amor divino, pues toda promesa en la Biblia mía es. Yo soy un heredero de todas las cosas por medio de Cristo. Yo soy un heredero de mi sanidad. Yo soy un heredero de mi gozo. Yo soy un heredero de la salvación, aleluya. Comprado de Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Sí, Señor, yo soy un heredero, un hijo del rey. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Todo lo que Dios prometió es mío, aleluya. Yo soy coheredero con el Señor Jesús. Amén. A mí me gusta dar una mirada alrededor. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 44. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Jehová Jireh, predicado o el servicio en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 44 al 53. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jireh, del año 610209, párrafo 44. Dijo Abraham, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, ve lo que te pertenece. ¿Ves eso? Todo eso te pertenece. Oh, yo amo eso. Den una mirada alrededor. Vean lo que le es prometido a ustedes. ¿Por qué no van mañana y miran en la Biblia? Y ven de lo que ustedes son herederos. Vean todas esas grandes promesas que Él les prometió. Ustedes son herederos de ello. Son de ustedes. Nunca merecieron algo, pero les fue heredado a ustedes por medio de la simiente justa de Abraham, la cual fue Jesucristo. Nosotros, estando muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham y somos herederos con él de la promesa. Entonces, si son simientes de Abraham, ustedes creen todo lo que Dios dijo. Dios dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo soy un heredero de eso. Amén. Yo heredé eso. Bueno, todas estas bendiciones que él prometió, yo soy un heredero de ellas. Entonces yo soy, esa es mi posesión. 45. Cuando Dios salva a un hombre, él le da completamente toda una chequera. Miren la parte de abajo, tiene todo. El nombre de Jesús está escrito en la parte de abajo de la chequera. Todo lo que pidieras en mi nombre, lo haré. La simiente de Abraham cree eso. Solo llenen el cheque y envíenlo. El depósito ya está hecho. Está en el banco. ¿Vine por medio de qué? No por medio de la justicia de ustedes, sino por medio de la justicia de la justa simiente real. Cristo, él fue el que puso el depósito allí. Él depositó esta en el banco. Perdón, el depósito está en el banco. Yo lo creo, ustedes no. La congregación dice amén. Entonces no tengan miedo de escribir el cheque. El banco lo pagará. El banco del cielo pagará todo cheque. Sí, Señor. La primera cosa es que tiene que pasar por la casa de aceptación. Eso es correcto. Para ver si ustedes realmente lo creen o no. Si ustedes lo creen, pasará a través de la casa de aceptación. No se preocupen de eso. Y los fondos regresarán a ustedes tan pronto como pase a través de la casa de aceptación. Correcto. Si en lo profundo de su corazón ustedes verdaderamente creen que esa que es la promesa de Dios y ustedes lo han aceptado en su corazón, pídanla en el nombre de Jesucristo. Y viene de regreso. Dios así lo prometió. Eso es un heredero. Nosotros somos herederos de salvación y coherederos con él. Y somos herederos con Abraham, porque somos simiente de Abraham. 46. Ahora, si ustedes han hecho las cosas mal, si ustedes se han desviado del camino antiguo y se fueron al lado mundano, ustedes no han perdido su pacto, hermana, hermano. Ustedes no han perdido el pacto. Ustedes solo han perdido las bendiciones del pacto. Regresen, salgan de Egipto.
regresen aquí a la tierra prometida, entren donde Dios dijo que ustedes deberían habitar. Si permanecéis en mí, San Juan 15, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Pero quédense allí adentro, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? La congregación dice, amén, es la promesa de Dios. Si permanecéis en mí, eso quiere decir, quédense allí, no corran a Egipto y vayan tras las cosas del mundo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esa es su promesa. Si ustedes son simiente de Abraham, entonces quédense en esa promesa. Si ustedes están fuera de ella, regresen a ella. Ustedes se meterán en problemas allá en Egipto. Regresen a la tierra prometida. 47. Miren, nos damos cuenta entonces que él se separó. Y Dios nunca bendijo completamente a Abraham hasta que él le obedeció completamente a él y se separó. Y Dios nunca bendecirá a un individuo, ni a una iglesia, ni a una congregación, ni a una denominación, hasta que se hayan rendido completamente en obediencia a Dios. La denominación está bien. Si ustedes escribieran reglamentos diciendo así, nosotros creemos en esto, coma. Pero cuando ustedes escriben reglamentos en una organización que dicen, nosotros creemos esto, punto. Usted venga a esto o no venga en lo absoluto. Si ustedes lo leen, yo creo esto, coma, más lo que Dios me muestre, entonces está bien, correcto. Si yo creeré, nosotros creemos esto, más todo lo que nos demos cuenta de Dios que sea mejor, ¿ven? Pero ustedes lo finalizan. Nosotros creemos esto. Punto. 48. ¿Qué le pasó a Lutero tan pronto como Lutero vio la columna de fuego? Bueno, él la guió. Pero ¿qué hizo él después de los días de Lutero? Ellos organizaron una iglesia llamada luterana. Entonces murió ahí mismo en la organización, porque es igual que la iglesia católica. Luego, cuando menos se pensó, allí vino Wesley. La columna de fuego se salió de la organización y siguió adelante. Wesley la vio y se fue tras ella. Y tan pronto que murió la primera generación, ellos la llamaron la metodista wesleyana o la iglesia metodista. Cuando ellos la organizaron, allí mismo murió. Luego los pentecostales la vieron salir, no de justificación bajo Lutero y santificación bajo Wesley, sino que ellos vieron el bautismo del Espíritu Santo, de regreso a la bendición original. Allí ellos fueron tras ella, oh hermanos, salieron y empezaron a hablar en lenguas con el poder de Dios, obrando por medio de ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? La organizaron y ahí mismo murió. Pero ahora la columna de fuego está en marcha, está avanzando otra vez. Nunca, 49. Nunca en ninguna ocasión ha habido una organización que se haya levantado, que no haya muerto y nunca ha regresado. Yo desafío a cualquier historiador. Yo estoy mirando cara a cara a uno de los mejores que hay en la nación. Correcto. Un historiador de historiadores está aquí con nosotros y yo le preguntaré a ese hombre o cualquier otro hombre que me muestre una sola ocasión en la cual una iglesia que se organizó no haya muerto y haya permanecido muerta. Nunca se levantó otra vez en la historia de las iglesias del mundo. Nunca se levantó. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres en él. Él nos quiere en un lugar en donde podamos aceptar todo de Dios. No quedarnos en esta montaña, sino salir, la simiente de Abraham. Ahora ustedes dicen, ¿está usted en contra de la organización? No, señor. Las organizaciones están bien, pero ustedes trazan una línea de divisoría, cortando todos, excepto el fulano que cree igual que ustedes. Creen. La cosa que tenemos que hacer es extender nuestros brazos a los luteranos,
a los metodistas y a los todos, a tal grado que podamos tener comunión uno con otros. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpie de todo pecado hasta que lleguemos a eso. Moriremos. Nos quedaremos ahí y nos secaremos como una manzana vieja y seca. Allí ustedes se arrugan como un caqui, fruto comestible y dulce de color rojo, casi anaranjada. Y se quedan diciendo, bueno, yo pertenezco a tal y tal. O qué cosa, no más vida entrando en él. ¿Ven ustedes? Nosotros sencillamente no podemos hacer eso. No tenemos que venir ahí y estar en Cristo Jesús. Somos herederos, coherederos con él. Miren, es hasta que nos separemos de las cosas del mundo. 50. Ahora, ¿ven? Cada iglesia se empieza a poner. Miren, ustedes dicen, ¿está usted hablando solo tocante a la metodista? No, yo estoy hablando tocante a todas, de cada una de ellas, de nuestra pentecostal, igual que de las otras. Y no hay una persona con un corazón honesto en este edificio que no sepa que la iglesia pentecostal se está poniendo igual que el resto de las iglesias. ¿Cuántos creen eso? Levanten sus manos. Gracias por los corazones honestos. Correcto. Es igual que el resto de ellas. Bueno, entonces, eso está mal. Eso no está bien. No, señor. Dios no puede ser organizado. Lo que él tiene que ser es ser creído. Aleluya. Oh, hermano, ¿cómo es que? ¿Cómo? Dios levantará toda clase de cosas si la iglesia solo entra en condición para recibirlo. Pero él nunca edificará su fundamento sobre algo que el hombre ha puesto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y la revelación sobre la cual él edificará su iglesia es la de Cristo Jesús, sí, Señor, haciéndolo a él el mismo ayer y hoy por los siglos. Él es tanto simiente de Abraham hoy día como lo era entonces, y nosotros estando en él, somos herederos con él, con el padre Abraham, porque él es la simiente de Abraham. Cristo era la simiente de Abraham. 51. Miren, es una separación total. Tenemos que salir fuera. Usted dice, ¿me salgo de mi organización? No. Quédese en su organización, pero permita que el mundo salga de usted. Eso es. No su organización. Usted dice, bueno, yo pertenezco a la asamblea. Esa es tan buena como cualquiera de ellas. Yo pertenezco a la presbiteriana. Esa es tan buena como cualquiera de ellas. Yo pertenezco a la unitaria, a la dualitaria o lo que sea. Esas son tan buenas como cualquiera de ellas. Todas ellas son instituciones formadas por el hombre. Correcto. Pero eso no es la cosa. ¿Pertenece usted a Cristo? ¿Es usted su simiente? ¿Está usted muerto en Cristo y es simiente de Abraham? Entonces usted tiene fe en el Dios viviente. Usted será un ejemplo para el resto de esa gente que está allí adentro. Párese firme y sea usted un verdadero cristiano. Sacude de usted el polvo. Despiértese. Venga a la realidad. Estamos en la batalla. Estamos en la edad de la iglesia de la Odisea. ¿Cuántos reconocerán que estamos en la edad de la iglesia de la Odisea? Oh, hermano, hagamos algo respecto a ello, entonces. Hagamos algo al respecto. No seamos atrapados en esa clase de condición, con Cristo afuera tratando de tocar para entrar. Dejémoslos entrar, y nosotros estando en él, entonces somos herederos de todo. Todo nos pertenece. Oh, yo amo eso. Toda promesa. 52. Oh, es en una cuantas noches. Después que termine con esto, yo lo quiero llevar a él al monte de la transfiguración y mostrar lo que Dios le hizo a él allí. El posicionamiento de su hijo. Observen cómo él lleva a otros hijos y hace las mismas cosas. Oh, hermanos, qué grandes riquezas hay en esta Biblia. Dejen de leer las historietas cómicas y de mirar los programas de televisión que no son buenos. Y regresen a la iglesia a orar, y así ustedes dicen, una mujer dice, bueno, yo sencillamente no puedo encontrar tiempo para leer mi Biblia a mis hijos.
Bueno, Susana Wesley, ella tuvo 17 hijos y ella empleaba 3 horas al día. Sin ninguna comodidad moderna, ella no presionaba un botón para lavar sus platos. Ella no le daba vuelta a una llave para tener agua. De esa manera, ella la cargaba desde un manantial en una cubeta de madera y un cucharón de calabaza. La cargaba desde el manantial y crió 17 hijos y podía emplear 3 horas al día en oración. ¿Qué crió ella de eso? Un Juan y un Carlos. Aleluya. Sí, Señor, seguro que sí. Hombres que sacudieron el mundo en sus días. 53. Lo que necesitamos hoy no es más. Son madres y gente consagrada. Poner primero a Dios. Eso es. Nosotros ponemos primero todo lo demás. Bueno, yo pertenezco a la sociedad de aquí. Oh, yo también pertenezco a una sociedad. Es la de allá arriba. ¿Ven? Es la sociedad a la que se debe pertenecer. La sociedad de Jesucristo. Gente pobre, degradada, desechada. Yo estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Correcto. Estoy tan contento de pertenecer a esa sociedad. Sepárense, salgan del mundo. No sean participantes con ellos. Abraham se separó y Dios lo bendijo y le dio toda promesa que él le prometió. Él se la confirmó a él cuando se separó. Y cuando ustedes se separen de las cosas del mundo, de la incredulidad, únicamente hay un solo pecado, únicamente hay un solo pecado. Y esa es la incredulidad. Fumar cigarrillo no es pecado, cometer adulterio no es pecado, tomar el nombre del Señor en vano no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. La razón que hacen eso es porque ustedes no creen. ¿Ven? Pecado es incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Ustedes ni siquiera pueden llegar a la primera base, a menos que crean toda la palabra de Dios y llamen a todo lo demás contrario a ella, como que fue una mentira. Amén. El hermano Branham toca sobre el púlpito. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Párrafos 54 al 63. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Jehová Jireh, párrafo 54. Oh Dios, quisiera que hubiera alguna manera que yo pudiera tener esto en un tarro y tomar a la gente y dársela a beber y luego taparle la boca para que así no se le pudiera salir. Sí, Señor, para que ella lo pudiera ver. No es mi intención de ser rudo, pero yo estoy tratando. Esto yo no lo dije como chiste. Este no es un lugar para chistes. Este es el púlpito. Esta es la casa de Dios. Es un lugar que está dedicado para Él, en donde el Evangelio y las manifestaciones del Espíritu Santo deberían ser dadas a conocer. Yo no me paro aquí para ser visto, ni grito para ser oído. Es el Espíritu Santo por medio de la palabra, ¿ven? Eso es lo que queremos hacer, es llevar a la gente otra vez a Dios, ver que la gente salga de las calles y del mundo y que vaya a la casa del Señor, que esté dulcemente y suavemente en el Espíritu Santo, adorando en el Espíritu Santo moviéndose por medio de la iglesia con señales y prodigios y dones. 55. Oh, toda palabra es para creerla. Si ustedes son un hijo y una hija de Dios, no hay una sola palabra en esta Biblia en la cual su alma no se pudiera aferrar. Oro por mí anoche. Pero usted sabe, mi mano inválida no ha mejorado. La he de haber perdido. Ese no es un hijo de Abraham, no. Cuando Sara, no importaba, cuando ella tenía 65 años de edad, ella ya no estaba en una condición en la que debía estar una mujer para dar a luz niños. Y pasó el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. En lugar de que Abraham se pusiera más débil y más débil, él se puso más fuerte y más fuerte. Amén. Continuó caminando hacia adelante. Oh, aleluya. El milagro será más grande que lo que ya era. ¿Ven? Hasta que pasaron 25 años. 25 años. Y él estaba más fuerte al fin de los 25 años.
que lo que estaba años atrás, cuando él primero empezó. Él se fortalecía todo el tiempo diciendo, alabado sea Dios, mantén listas las botitas tejidas, va a venir, sí señor, va, el bebé va a nacer. ¿Cómo sabes tú, anciano? ¿Cómo sabes tú, anciano? Tenía 100 años de edad. ¿Cómo sabes tú? Dios lo dijo, eso es correcto, 56. Miren, si somos simiente de Abraham y luego decimos, bueno, ayer se oró por mí, pero no he mejorado. Oh, simiente de Abraham, simiente de Abraham, tomen a Dios a su palabra. Dios hizo una promesa, Dios cumple su promesa o Él no es Dios. Dios hizo una promesa que Él mostraría estas señales en los últimos días. ¿Para qué las hace Él? ¿Para que la gente las critique como lo hicieron anoche? Cuando ella hace eso, ella misma se sella fuera de Dios para siempre. Jesús así lo dijo, una palabra en contra no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, ¿ven? Y algo así tiene que ir por delante para que así Dios, un Dios justo no podía derramar su ira sobre una gente justa. Tiene que venir sobre una gente que rechaza, incrédula. Eso es exactamente correcto. El mundo tiene que ver esas cosas antes que ellos la puedan rechazar. Y al rechazarla, entonces Dios es justo en derramar su ira. Eso es exactamente correcto. 57. Esa es la razón que él la derramó sobre Israel y todos ellos murieron allí. Cuando Tito entró derribando los muros, bueno, la sangre fluyó hasta la brida de los caballos. Casi ellos dicen, las mujeres mataron a sus propios hijos y se los comieron. Se comían la corteza de los árboles, el césped de la tierra, israelitas, miembros de iglesias, hombres santos, reales, que sabían la palabra muy bien. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ellos fallaron en creer la verdadera señal que Dios les había dado, el Mesías, y ellos pagaron por ello. Dios fue justo al hacerlo. Su santidad lo requiere. No hay justicia sin castigo. Bueno, ustedes dicen, si hay una luz roja allí y ustedes se pasan la luz roja, ustedes no deberían haber hecho eso. Eso no es justo. Hay una pena por pasarse esa luz roja. Hay una pena y ustedes son multados por ello. La ley sin justicia no es ley, tiene que tener justicia y la santidad de Dios requiere justicia. Y su Hijo pagó el precio para redimirlos a ustedes. Y si rehúsan tomarla y toman algún formalismo religioso o alguna otra cosa, un pequeño formalismo exterior de esa manera, ustedes no pueden culpar a Dios. La luz roja se meneó delante de ustedes, se está meneando en estos momentos. Sí, Señor. No pasen eso. Ustedes están en una línea de peligro. 58. Ustedes son hijos de Dios. Regresen a su pacto. Regresen a la tierra prometida. ¿Para quién es la promesa? Pedro dijo en el día de Pentecostés, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para ellos. Sí, Señor. Ahora nos damos cuenta que cuando Abraham se separó, Dios vino a él, dijo, Abraham, todo esto es tuyo. Miren, él nunca había dicho eso antes de eso, pero ven ustedes, él todavía estaba atado a su parásito. Un hilito aquí, muchos cabos sueltos. Él tenía lo todavía con él, y los disputadores y demás. Así que entonces cuando él se separó y llegó verdaderamente a donde Dios le dijo que estuviera, entonces Dios le apareció a Abraham, dijo, mira Abraham, levántate y ve por toda la tierra, mírala, es toda tuya, yo te doy sanidad divina, yo te doy salvación, yo te doy el bautismo del Espíritu Santo, yo te doy todas estas promesas, todas ellas son tuyas, Abraham, mira por todas ellas y ve todo lo que tú tienes, ven, solo ve lo que es tuyo, mira todas son tuyas, Abraham. Yo puedo ver al padre Abraham mirando y diciendo, alabado sea Dios, yo soy dueño de esa montaña, yo soy dueño de esta montaña, yo soy dueño de eso, yo soy dueño de esto, yo soy dueño de eso, todo es mío, amén. De esa manera es, todo en la Biblia me pertenece, yo soy el hijo de Abraham, yo soy simiente de Abraham, ustedes son simiente de Abraham. 59.
Pero ven ustedes, ustedes tienen que venir primero a la casa de aceptación. Enmiéndense, regresen a la tierra prometida, donde el Espíritu Santo es una melodía en su corazón cada día. Y ustedes están viviendo una vida, oh hermanos, la gloria de Dios derramándose sobre ustedes. La dulzura del Señor Jesús, oh, eso es verdadero. Entonces algo en su corazón lo sostiene, mi ancla se sostiene. Tienen algo aquí tirando de ustedes. Ustedes saben que va bien. Fíjense bien en la Biblia. Vean cómo ustedes, lo que ellos hicieron aquel día. Miren al pasado y vean si las mismas cosas están en ustedes. Vean si la misma experiencia que ellos tuvieron allá en el pasado es su experiencia. Si lo es, entonces está bien. Solo pidan cualquier cosa que ustedes quieran. Quédense allí en la palabra y pidan lo que ustedes quieran. Les será dado a ustedes. Párrafo 60. Ahora, yo quiero tomar un solo versículo más. Yo no creo que tendremos tiempo para tomar el otro que sigue. Lo tomaré quizás mañana en la noche. Aquí está un lugar más al que quiero llegar. Después de la separación en el capítulo 14, encontramos una gran cosa sobresaliente antes de la confirmación del pacto. Quizás yo la tome mañana en la noche, pero la confirmación del pacto, miren, Abraham salió de la tierra, seguro, cruzó al otro lado del río Éufrates. Muchos de ustedes lo hicieron, fueron bautizados. Entró a la tierra, miren, no se regresen a Egipto, quédense aquí mismo en la tierra, obedezcan, quédense aquí mismo en la promesa de este lugar, ¿ven? Quédense aquí mismo bajo el Espíritu Santo. No importa. No se moldeen ustedes mismos tras alguien del mundo. Ustedes moldéense tras él, ¿ven? Obsérvenlo a él. Observen su vida. No actúen como tal y tal actúa, como la hermana Susie o el hermano Jackson o quien pudiera ser. No, no. Miren cómo. No actúen como ellos. Ustedes solo caminen con él. Mi sendero de amor llena hoy. Que tu espíritu guíe mis pies. Solo quédense con él. Observen cómo los dulcifica a ustedes y les corta todo el mundo. Oh, hermanos, a ustedes no les importa lo que dice la gente. Ustedes están caminando con Dios. 61. No hace mucho tiempo mi esposa y yo fuimos a la tienda de comestibles. Y estábamos en mi estado. Yo, oh, por supuesto, ellos no harían eso en California. Pero fue allá en mi estado. Nosotros acababa de llegar de alguna parte donde había estado, creo que allá en las islas del Caribe. Regresé y ella me dijo, bueno, cariño, estoy contenta que estás aquí, dijo, tenemos que ir a la tienda, dijo, para comprar alimentos. Yo dije, muy bien, vamos. Y salí y arranqué el automóvil con la manivela, lo eché a andar. Y nos fuimos, bueno, yo iba manejando y me fijé y yo miré y después de un rato vimos una de las escenas más misteriosas que habíamos visto. Era como en julio o agosto, algo así, en nuestro estado. Vi a una mujer con un vestido puesto y yo pensé, ¿no es eso extraño? ¿Ven? Ella tenía un vestido puesto. Todas ellas estaban usando pantaloncitos cortos. Aun si estaban embarazadas o no, ellas los estaban usando. Y algunas de ellas, ella dijo, yo dije, mira, no sé, ¿no se mira como una dama? Ella tiene puesta una falda. Yo dije, ¿no es eso extraño? Yo no he visto una así desde que regresé. No creo, ¿ven? Y yo dije, ¿no es? Ella dijo, Bill, te quiero preguntar algo. Ella dijo, mira, tú conoces a esa muchacha parada allí en la esquina. Tú sabes a qué iglesia va. Yo dije, ajá, bueno, dijo, ¿por qué es que nosotros, ellas son personas como nosotros lo somos? Yo dije, seguro que sí, son personas exactamente como nosotros lo somos. Ella dijo, bueno, ¿por qué es que ellas son religiosas? ¿Ellas van a la iglesia y cosas así? Dijo, ¿por qué es que hay algo en nosotros que no nos deja hacerlo? Yo dije, bueno, nosotros somos... Ella dijo, bueno, ellas son americanas, lo mismo que nosotros somos. Yo dije, eso es lo que es, ellas son americanas, nosotros no.
Ella dijo, ¿qué? Yo dije, no, nosotros no somos americanos, no. 62. Si uno va a Alemania, encuentra un espíritu alemán, ¿ven? Alemania tiene un espíritu nacional. Uno va a Suecia y uno encuentra un espíritu sueco. Mira, cuando yo estuve en Alemania, estábamos teniendo, el hermano Argan Briss está por aquí en alguna parte, y tuvimos una gran reunión. Estábamos teniendo un promedio de 10.000 convertidos por noche. Y ellos registraron 50.000 en 5 noches de alemanes comunistas y demás que vinieron a Cristo. Y luego yo iba por la calle y ahí estaban esos santos con una jarra grande de cerveza en sus manos, gritando, ¡Gloria, aleluya, alabado el Señor! Y fui allá y me senté a la mesa en un hogar piadoso y santo. Y todos ellos estaban sirviendo la cerveza uno al otro. Yo pensé, ¡qué barbaridad! La estaban sirviendo así y ellos, así que yo estaba comiendo. Todos ellos empezaron a hablar en alemán uno al otro. Ellos me miraban y el doctor Guggenbuch dijo, ellos se están preguntando por qué usted no se toma su cerveza. Y yo pensé, oh, yo dije, usted diga lo que yo digo. Yo dije, me imagino que está bien. Yo dije, pero ven ustedes, yo nací bajo un nacimiento nazareo. Yo no debo fumar, ni mascar tabaco, ni beber nada. Oh, eso estuvo bien, alabado Dios. Y continuaron bebiendo. Eso es Alemania. Párrafo 63 por último. Fui a Italia. Ellos no le sirven a uno agua, es vino. Y luego a una farmacia y compré agua destilada. Estaba en un tarro. Tenía en ella una de esas, como una viña envuelta. Creo que todos pensaron que cargaba mi propia marca. Así que a donde iba tomaba de ese tarro todo el tiempo, ¿ven? Esa agua destilada. Yo no quería el vino de ellos, no. Pero, ¿ven ustedes? Ese es el espíritu italiano. Y uno va a Finlandia. Yo estuve allá y nos llevaron a darnos. Ellos dijeron, vamos al IMCA, Asociación de Jóvenes Cristianos, y tomemos un sauna. Ese es un baño finlandés. Cuando llegamos allí, yo sentí algo muy raro. Yo dije, yo no quiero tomar uno. Y cuando menos pensé, cuando todos los hermanos entraron, ahí venía una mujercita rubia con un montón de toallas yendo a donde esos hombres estaban desnudos. Yo dije, oiga, oiga, no haga eso. Y ella me miró y como que se rió y entró. Y allí estaban ellos con esas mujeres restregando a esos hombres allí. Y yo le dije al doctor, mándeme. Yo dije, eso no está correcto. Oh, él dijo, ellas solo son unas mujeres restregadoras, como las enfermeras americanas, algo así. Yo dije, a mí no me importa lo que sea. Dios nunca lo intentó que fuera de esa manera, correcta. Pero eso es Finlandia, ¿ven? Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Jehová Jiret, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 64. Dice, y uno viene a América. Cuando yo, ¿alguna vez ustedes han estado alguna vez en Europa, en Roma, y han ido a San Ángel? Es una deshonra para nuestra nación, aún en Italia. Tienen un letrero allí al lado de las catacumbas de San Ángel que dice, mujeres americanas, por favor pónganse ropa para orar a los muertos cuando ustedes entren aquí. ¡Oh, qué cosa! El hermano Agambril y yo estábamos sentados así comiendo muy a gusto un buen bistec hasta que sucedió que entró la señorita de Estados Unidos con joyas suficientes en sus manos como una tienda de baratillo, un cigarrillo así de largo y unos impertinentes para ver y un perro de lanas y lo puso en la mesa. ¡Oh, lo hace a uno que se avergüence! Una nación que se supone ser una nación cristiana. Eso no lo hace cristiana. No, señor. No somos americanos. Nosotros vivimos aquí como ciudadanos, como seres humanos. Estamos viviendo bajo esto y es la nación más sobresaliente en el mundo por lo que a eso respecta. Pero yo les estoy diciendo a ustedes, igual que Juana de Arco en el tiempo de la Revolución Francesa, Francia necesitaba una revolución, pero luego necesitó una contrarrevolución.
Y eso es lo que América necesita. Necesita un avivamiento y un contraavivamiento correcto para enmendar algunas de las cosas que están en las iglesias y en las vidas de la gente. La democracia está bien, pero luego necesitamos un avivamiento en la democracia para enmendarla. Eso es exactamente la verdad. Oh, si somos americanos y si nacimos americanos libres, estamos agradecidos por eso. Párrafo 65. Yo le dije a mi esposa, pero ves, nosotros somos de otra tierra, cariño. Ella dijo, ¿de cuál otra tierra? Yo dije, del cielo, nacimos de arriba. Por lo tanto, allá arriba. Y yo dije, ¿americanos? Seguro, todas ellas hacen eso. Ellas salen y fuman cigarrillos, usan ropa inmoral. Los hombres les silban y les dicen cosas y se quedan boquiabiertos ante ellas y provocan accidentes y todo lo demás. Y yo dije, esos son americanos. Correcto, esos son americanos. Sopilotes, ven, correcto. Ellas salen y se quedan boquiabiertos y lo miran. Son lascivos, obscenos, impíos e indecorosos. Van a la iglesia, diáconos, aún predicadores. Sí, correcto, van a la iglesia y actúan, y ellos mismos se llaman cristianos, y actuando de esa manera, ¿qué sucedió? Ellos son americanos, ese es el espíritu de América. Bueno, ustedes se quedan en casa en la noche y miran chistes en esa televisión que no deberían ser dichos ni delante de un montón de marineros borrachos, programas sin censura y toda esa clase de tonterías lascivas. Algunas de las madres y padres ancianos que están casi listos para morir les dan una televisión para que se queden en casa y no vayan a la iglesia. Lo que ellos necesitan es regresar a la reunión de oración, regresar a Dios, correcto. Con razón estamos listos para recibir una bomba atómica con nuestro nombre en ella. Justamente la merecemos. Eso es exactamente correcto. Hemos hecho mal y hemos pecado contra Dios. Dios puede enviar su Espíritu Santo por todo el país. Párrafo 66. No hace mucho tiempo allá en nuestra ciudad hubo una mujer que iba caminando alrededor de... Ella tenía un niñito y ella iba caminando alrededor de... Ella estaba en una tienda de baratillo y le agitaba cositas delante de él y decía, ¿lo ves, cariño? ¿Lo ves, cariño? Y el niñito solo se quedaba quieto y con su mirada fija en el espacio, su mirada fija, decía, ¿lo ves, cariño? Mira aquí, no está bonito este, ¿lo ves? El niñito solo miraba fijamente al espacio. Finalmente ella se puso tan histérica que cayó a lo largo del mostrador. Algunas de las personas en la tienda fueron a ver lo que pasaba con ella. Y así que ella dijo, oh, no, no puede ser así. Dijo, mi niñito. Ella dijo, él acaba de, algo mal le pasó a él hace como un año y solo se queda quieto y mira fijamente al espacio. Y todo lo que le debería atraer a la atención a un muchachito de su edad ya no lo atrae. Dijo, él solo se queda quieto y mira fijamente al espacio. Y dijo, bueno, el doctor dijo que él estaba mejor, pero dijo, no lo está. Yo le puedo mostrar cosas a las que realmente un muchachito debería ser atraído. Dijo que él no los nota. Dijo, él solo mira fijamente. Párrafo 67. Eso es exactamente lo que la iglesia ha hecho. Dios ha enviado todo don a la iglesia que usted se pudiera imaginar. Él ha enviado ahora al Robert, a Billy Graham y a toda clase de señales y prodigios. Y la iglesia solo se queda quieta y dice, bueno, pero yo pertenezco a esto, ve usted. Solo se queda quieta y mira fijamente al espacio. Algo está mal. Algo está mentalmente y espiritualmente mal con la iglesia. Sí, señor. Ustedes están muy atados a la tierra, como una gallina, no como un águila, sino como una gallina abajo en la tierra, una cría atada a la tierra, escarbando en el corral, no come comida de águila de los cielos, una ave celestial, ven, pero la iglesia ha llegado a quedarse abajo como gallinas, llegando al lugar en donde ese solo el mundo y las cosas del mundo, mirando a boca abierta tales cosas como esas, metiéndolas de la iglesia y con una religión social y todo, ¡oh, es terrible! Puede ser que no me ame usted después de esto, pero hermano, en el día del juicio su sangre no goteará de mis manos. Esa es una cosa segura. Correcto. Ustedes conocerán la verdad. Ustedes pueden hacer con ella lo que quieran hacer. Eso depende de usted, pero usted, eso es. Párrafo 68, por último. Yo dije, los ciudadanos del reino del cielo son nacidos del espíritu que está allá arriba, no del que está aquí abajo. Aunque sean judíos, franceses o americanos o lo que sean, ellos no son de este mundo.
Ellos son nacidos de ese reino. Pues nosotros que profesamos ser cristianos, claramente declaramos que estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos buscando un reino por venir. Y profesamos ser peregrinos y extranjeros en este mundo, errantes, velando que ese reino venga, como está en el cielo, así también en la tierra, velando que sean cumplidas las promesas de Dios, la simiente de Abraham. Abraham se paró de todas las cosas del mundo, y caminó en un país ajeno, profesando que era un peregrino, un extranjero. Él no pertenecía a este lugar. Él estaba buscando esa ciudad y él amaba errar. Andaba errando por los desiertos y cosas, buscando esa ciudad. Y toda simiente de Abraham está haciendo la misma cosa, haciendo a un lado todo peso y profesando que somos peregrinos. No somos miembros de iglesia, somos peregrinos. No actuamos como el mundo, somos peregrinos y extranjeros. Actuamos raros para las cosas del mundo. Estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, día 9 de febrero del año 1961. Hermana Reina, a continuación, párrafos 69 al 73. Amén. Que le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová Jireh. Párrafo 69. Dice. Yo le pregunto, amigo cristiano, le pregunto, amigo pecador, ¿qué si usted se estuviera muriendo esta noche? ¿Lo pudiera salvar a usted América? ¿Dónde estará usted 10,000 años a partir de esta noche? ¿Dónde estará usted quizás en la mañana? ¿Su destino pudiera quedarse sellado esta noche? Usted no sabe. Permítame advertirlo. Enmiéndese con Dios. Reciba un espíritu, familiarícese con las cosas celestiales. Cuando ese espíritu desciende del cielo, en donde la sanidad permanece, en donde los ángeles de Dios permanecen, donde Jesucristo permanece a la diestra de Dios en majestad y gloria, santidad y poder de Dios, entonces usted camina como un extranjero aquí. Entonces usted camina como un extranjero aquí, porque es un forastero aquí. Usted no es de este mundo. Ustedes no son del mundo, hijitos, como tampoco yo soy del mundo. Yo ruego por ustedes, ¿ven? Jesús rogó por su iglesia, para que ellos no fueran del mundo. Ellos no son del mundo. A mí no me importa. Ustedes no son americanos. Ustedes no son suecos, ustedes no son europeos, ustedes son cristianos. Y si son cristianos, su espíritu es de allá arriba. Así que los hace vivir santamente, los hace querer ser santos, querer actuar como Cristo, actuar como Dios. Todo su deseo está en el cielo y no en el mundo. Amén. 70. Un comentario más, por favor, por un momento. Tenemos exactamente 10 minutos para salir a tiempo. Entonces, ¿qué le sucedió a Lot cuando tomó su elección? ¿Qué sucedió? El caos se asentó de inmediato. ¿Qué era? Algunos reyes descendieron y se llevaron a Lot. Se lo llevaron a Sodoma. Y se llevaron a sus esposas. Y se llevaron todo. Y se fueron con ellos. Observen bien a Abraham. En el capítulo 14, ahora, estando él con el bendito espíritu de Cristo sobre él, fue tras su hermano caído. El espíritu de Cristo estaba en Abraham. Él fue tras su hermano caído y lo trajo de regreso. Abraham, el predicador de justicia,
fue tras su hermano caído, el hermano denominacional, y lo trajo de regreso. Lo trajo de regreso para que así él tuviera otra oportunidad después que Satanás se lo había llevado. Él lo trajo de regreso para que tuviera compañerismo otra vez. 71. ¿Y qué tanto apreció Lot esto? Fue él a donde Abraham diciendo, Padre Abraham, he estado mal. Yo sé ahora que yo he perdido las bendiciones. Yo me dejé llevar allá, me fui al mundo. Mire, yo lo sé. Yo sé que tú me has traído de regreso. Yo lo aprecio. Yo iré y tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. No, él se regresó a Sodoma otra vez. Y allá se contaminó en Sodoma. ¿Es correcto eso? Pero fíjense bien en Abraham. Ya para terminar, qué cosa tan hermosa fue esa. Cuando Abraham regresó de la derrota de los reyes, fíjense bien lo que sucedió. Melquisedec salió a recibirlo. Melquisedec, quien era el rey de Salem, el rey de paz, el rey de justicia. 72. ¿Quién era él? Él no tenía padre ni tenía madre. Él no era Jesús, porque Jesús tuvo padre y madre. Pero este hombre no tenía padre ni tenía madre. Si ustedes quieren seguir eso, vayan a Hebreos, el capítulo 7. Él no tenía padre ni madre, ni tenía principio de vida ni fin de vida. Él era el rey de Salem. Esto es el rey de Jerusalén. Esto es el rey de paz. Esto es el rey de justicia, sin madre, sin padre, sin genealogía, que ni tiene principio de años ni fin de vida. ¿Era Dios? Seguro que lo era. Él descendió en la forma de Melquisedec y se encontró con Abraham. Fíjense bien, esta es la parte hermosa. Después que la batalla terminó, Abraham, el predicador de justicia, que había ido entre los formales y allá entre la cosa impía, y había rescatado a su hermano para traerlo de regreso. Regresa, hermano, regresa. ¿Le hizo algo de bien el avivamiento de Abraham? No. Lot cayó allá en Sodoma otra vez. Allí él pereció en deshonra con sus hijas y lo demás. Él pereció allí. 73. Pero después que Abraham, el verdadero, el justo de Dios, cuando él había tenido el avivamiento, después que se terminó la batalla, Melquisedec lo encontró a él y Abraham le dio a él diezmos del botín. ¿Y qué le sirvió Melquisedec a él? Vino y pan, la comunión, después que la batalla terminó. Jesús dijo, no la comeré más hasta que la coma de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Después de que la batalla termine, siervo de Dios, algún día Melquisedec, el gran rey de paz, el gran rey del cielo, sin padre, sin madre, que ni tiene principio de vida ni fin de vida, que ni tiene principio de días ni fin de vida, él nos encontrará después que la batalla termine y nos servirá la comunión. Amén. Oh, simiente de Abraham, bienaventurado tu corazón. ¿No están contentos que ustedes pueden ser simiente de Abraham, un siervo de Dios luchando contra las cosas del mundo? Y, oh, ¿cómo le hace a uno sentir su corazón al ver a la mismísima iglesia que uno ama inclinándose al mundo? Y uno se extiende hacia ella y tira de ella, así de esa manera, y la trata de sacudir, y uno le muestra y luego se desliza de nuevo a la misma cosa. ¿Ven? Pero recuerden, después de la batalla nos coronará. Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión, más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Aleluya.
Continuamos con la lectura. Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Edith, por favor, en los párrafos 74 al 78. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová Jireh, párrafo 74. Allá en Kentucky, de donde yo provengo, en la antigua iglesia misionera bautista, la única diferencia que yo vi entre ellos y los pentecostales fue lo de la evidencia inicial de hablar en lenguas. Yo veía a esas madres antiguas, con esas antiguas gorras puestas así, y las antiguas horquillas en el cabello de ellas, y así de esa manera. Ellas se paraban allí y se paraban y cantaban esa alabanza, mecían sus gorras y las lágrimas corrían por sus mejillas, y gritaban y lloraban y veían visiones de Dios. Después de la batalla nos coronará. Ellos están allá enterrados en algún lugar para la resurrección. Pues, cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, yo quiero mostrar algunas cicatrices de batalla. Yo quiero. ¿No quieren ustedes ayudar para que alguien sea salvo? 75. En una ocasión, César iba a hacer una gran fiesta y un gran desfile. Y él dijo, yo quiero hallar a un hombre de honor para que se siente a mi lado para pasear. Todos los oficiales pulieron sus escudos y pusieron sus plumas e hicieron que sus espadas brillaran mucho y marcharon ante César así con sus grandes vestidos denominacionales puestos. Pasaron caminando así. César, mira quién soy yo. César sentado los observaba, los miraba. Enseguida pasó allí un soldado raso, todo golpeado y cicatrizado, y como que inclinó su rostro. César dijo, un momento, ven aquí, dijo. ¿Por qué estás así, todo cicatrizado así? Dijo, ¿dónde recibiste esas cicatrices? Dijo, allá, en el campo de batalla, peleando por ti. Dijo, sube aquí, tú eres el que se paseará conmigo, correcto. Pablo dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Cuando termine la batalla, cuando nuestro, un día predicaremos el mismo sermón, cerraremos la Biblia por última vez. Cantaremos la última alabanza, oraremos la última oración. Y cuando sea así, la última batalla terminará algún día para mí. La batalla terminará para ustedes. No se preocupen, porque entonces nos encontraremos con Melquisedec, el gran sumo sacerdote, de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien nos servirá la comunión. Nos sentaremos después de la batalla termine. Mientras haya tiempo, agarremos a esos Lot y a todos esos que podamos y tratemos de sacarlos de Sodoma, porque lo tenemos que hacer. 76. Que el Señor los bendiga al inclinar nuestros rostros por un momento para orar. Mientras tienen sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, yo les quisiera hacer una sola pregunta sincera. Solo pregúnteles una sola cosa. ¿Son ustedes cristianos? Si no lo son, levantarían sus manos y dirían, hermano Branham, yo he caído al lado del camino. Me gustaría regresar a Dios. Me gustaría renovar mi compañerismo. Yo me he ido a Egipto. Yo quiero ser renovado. Yo quiero regresar a la tierra prometida. Ore por mí, hermano Branham, esta noche mientras está usted para terminar. ¿Levantarían sus manos? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. En el balcón, Dios. Hay alguien en el balcón que diría, hermano Branham, yo una vez tuve la victoria, yo una vez fui una persona piadosa, pero de alguna manera u otra las cizañas y las espinas y las cosas me han ahogado. Yo no estoy en donde debiera estar. Yo sé que no lo estoy. Ore por mí, hermano Branham. Muy bien. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga. ¿Habrá otro? ¿Hay alguno aquí que nunca se ha parado firme por Cristo? ¿No sabe nada tocante a nacer de nuevo? ¿Nunca recibió el Espíritu Santo? Usted no es un hijo de Dios. Y usted sabe que si Dios viniera esta noche, si enviara a Jesús a la tierra, que usted ciertamente no se iría con él en el rapto, que usted quiere ser recordado en oración como un pecador.
¿Levantaría usted su mano y diría, ore por mí, hermano Branham? Dios lo bendiga, jovencito. Dios lo bendiga. Eso es bueno. Eso está bien. Dios lo bendiga. ¿Habría otro que levantaría su mano y diría, ore por mí, hermano Branham? Yo no me quiero ir de este mundo de esta manera. Ahora, mire, no importa lo que ustedes alguna vez hagan en la vida, ustedes lo tienen que dejar aquí en la tierra. Es únicamente lo que ustedes envían por delante a la gloria, lo que cuenta. 78. Y si usted no es un cristiano, ¿por qué no hace lo suficiente para levantar su mano? Vi a un adolescente justo en ese tiempo de la encrucijada de la vida levantar su mano. Yo quiero conocer a Jesús como mi Salvador. Pido a Dios que haga un predicador del muchacho. Vi a una jovencita allá atrás levantar su mano. Solo una muchacha adolescente, justo cuando todo está aquí mismo, en medio de la asquerosidad de esta conglomeración de pecado y locura del mundo. Y todavía un jovencito y una jovencita levantaron sus manos. Yo quiero conocer a Jesús como mi Salvador. El Espíritu Santo conoce a los suyos. Miren ustedes, no pudieran hacer eso, hermano, ni tampoco lo pudiera usted hacer, hermana, sin que Dios les haya hablado a ustedes. Ahí hay algo allí. Ahora recuerden, cuando ustedes levantaron su mano, rompieron toda regla científica que la ciencia haya tenido. La ciencia dice que sus manos deben colgar. La gravitación mantiene sus manos colgadas, igual que mantiene agarrado su cuerpo a la tierra. Así que cuando ustedes levantaron su mano, eso mostró que había un espíritu en ustedes, que podía desafiar la gravitación. Hay un espíritu en ustedes que hizo una decisión. Yo quiero conocer a Cristo. Y levantaron su mano hacia su Hacedor. Ustedes no pudieran hacer eso sin que Él esté parado al lado de ustedes. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí cree, viene, no le echo fuera. Yo le daré vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué promesa! Lo que ustedes hicieron cuando levantaron su mano fue para Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos. Jehová Jireh, predicado a Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Margarita, párrafo 79 al 82. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos preciosos mensajes. Jehová Jireh, del año 610209, párrafo 79. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros para orar, si ustedes se sienten que son dirigidos para acercarse un poquito más a Dios, si les gustaría que oráramos con ustedes, si ustedes lo observan y verán en los servicios de sanidad que Él conoce los corazones de la gente, hace a los ciegos ver, a los sordos oír, a los cojos andar, da salvación. Él es el mismo Dios esta noche. ¿Vendrán aquí al altar? ¿Vendrán ustedes aquí al frente y dirán, hermano Branham, yo ahora lo acepto a Él, la cosa más grande que se pudiera hacer? Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Mientras oramos, párrafo 80. Nuestro Padre Celestial, la palabra es cortante verdaderamente, Señor, y corta, pero la gente se ha quedado paciente y dulce. Y Dios, Padre, use este fundamento para que sepan estos cristianos que no han perdido su pacto. Se les dio incondicionalmente, pero ellos perderán su recompensa si no regresan a la tierra prometida. Han perdido el gozo. El mundo ha empezado a entrar en la iglesia. Vemos ahora cómo se está poniendo. Y es de acuerdo a tu palabra. No hay manera que lo podamos detener, Padre. Pero estamos tratando de tomar a aquellos que están dispuestos a venir. Porque creemos que este es el llamamiento de la hora undécima. El clamor de la medianoche está para ser dado. La ciencia dice que son menos de 3 minutos para la medianoche, cuando el mundo entero
será explotado a pedazos, que si algún fanático disparara una de esas bombas esta noche y se mostrara en las pantallas de los radares, toda nación en el mundo dispararía las bombas. La Tierra no lo pudiera sobrevivir, padre. Pero antes que eso suceda, tú hiciste una promesa que nos iríamos. Así que, si sucedería antes de mañana, los satélites y el mundo llegará a un fin en un momento. Y lo vemos científicamente. Entonces, si está así de cerca, ¿qué tan cerca está la venida cuando él vendrá antes de eso, el rapto de la iglesia? Nosotros no tendremos que pasar por los juicios. Tú pagaste eso por nosotros. Estamos en ti, libres de juicio. Y veré la sangre pasar de vosotros. Párrafo 81. Dios Padre, bendice a tu iglesia. Y permite saber que estamos tratando con todo nuestro corazón de ver a una verdadera iglesia de Pentecostés, llena con tu espíritu, obrando milagros y señales. Muchos de ellos levantaron sus manos esta noche como testigos que se habían apartado del sendero antiguo. Te pido, Padre, que tú los saques de nuevo esta noche de Egipto, los saques de comer los ajos y puerros de Egipto, para comer comida de ángel aquí en el desierto con Dios. Concédelo, Padre. Estamos en nuestro viaje a la gloria. Ahora, te pido, Padre, por este jovencito y esta jovencita que levantaron sus manos esta noche, este muchacho adolescente y esta muchacha adolescente. Oh, Dios, esos corazones tiernos, te pido que tú les arrebates de los fuegos de eternidad. Concédelo, Señor, que ellos vengan dulcemente a ti y ofrezcan sus vidas a ti. Concédelo, Señor, ellos son tuyos. De alguna manera u otra, las palabras ásperas y duras que fueron predicadas esta noche, creyendo que yo fui guiado por tu espíritu para hacer lo que hice y decir lo que dije, te pido, Padre, que tú los bendigas ahora y que ellos vengan dulcemente a ti. Concédelo por medio de Jesucristo. Párrafo 82. Párrafo 82. Mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados, yo quiero cantar una alabanza. Puedo oír tu voz llamando. Y miren, si ustedes quieren venir aquí al frente y permitirnos orar personalmente con ustedes, estarían contentos de hacerlo. Solo mantengan sus rostros inclinados. Todos los cristianos que sepan cómo orar, oren. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú lo harán. Vendrán aquí en este... Con este anciano, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, amigo pecador, vendrá usted, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Párrafo 83, Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos, Jehová Jiret, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 83 al 97. 87, perdón. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jiré, párrafo 83. ¿Vendrán ustedes? Solo arrodíllense, ustedes hijos, simiente de Abraham, que emprendieron un viejecito mundano y fueron a Egipto. Miren, no les estamos pidiendo que ustedes se unan a esta iglesia. Les estamos pidiendo que regresen a la promesa. ¿Regresarán? Regresen. Ustedes, mujeres jóvenes aquí, sus madres ancianas, solían tener esa experiencia de la que ella hablaba. Ustedes, hijas, oían cuando sus madres clamaban y suplicaban a Dios. Quizás ustedes la acompañaron en el funeral
esa madre se sorprendería, sorprendiera si ustedes no estuvieran allí. Vengan ahora, ¿vendrá usted, amigo pecador? Abre paso hasta el altar, donde quiera, fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré. Si ustedes lo siguen a él en el huerto, ¿por qué no lo siguen a él al altar? El huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús. 84. Mientras tienen sus rostros inclinados, miren, este jovencito y a esos que han venido al altar y se han hincado. Ahora me pregunto cuántos aquí, si alguno de ustedes, cristianos, todavía tienen una carga por las almas perdidas. Miren si hay más pecadores o más que están buscando a Dios. ¿Vendrán ustedes? Y ahora, ustedes que están interesados en las almas de estas personas que el Espíritu Santo ha traído al altar, ¿vendrán ustedes al frente? ¿Alguno de ustedes, madres y padres, abracen a estos niños y muéstrenles que ustedes los aman y que quieren que sean ciudadanos del reino de Dios? ¿Vendrán ustedes mientras la cantamos otra vez? Donde quiera fiel te seguiré, vendrán y se hincarán alrededor del altar. Pecador, venga ahora con ellos, descarriado. Usted también venga con ellos, solo vengan y arrodíllense alrededor del altar, por favor. Sufriré por ti, maestro. Sufriré por ti, maestro. Sufriré por ti, maestro. Moriré contigo, mi Jesús. 85. Miren, no para volverme a hablar a la iglesia, sino que yo solo les quiero mostrar a ustedes, cristianos, lo que quiero decir. Con pecadores en el altar y con 300 personas, por lo menos aquí, que levantaron sus manos aceptando que eran cristianas. Y yo suplico para que la gente viniera al altar para orar con ellos. Y solo como dos o tres respondieron, ¿no ven ustedes que la iglesia está muerta? No hay más ambición en la iglesia por las almas perdidas. Si esto hubiera sucedido en la antigua iglesia bautista, misionera allá en Kentucky, cuando esa mujer se levantó allí atrás para venir al altar, hubiera habido 15 o 20 de esas madres antiguas alrededor de ella, gritando y llorando y dando gracias a Dios por ello. Ven, hemos perdido nuestro interés. Nos hemos vuelto fríos y nos estamos desvaneciendo. Solo esperando el juicio, eso es todo, que será derramado. Sí, maestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. 86. Mientras la música continúa tocando, inclinemos nuestros rostros entonces para hablar. Miren. Los que están alrededor del altar, ponga sus manos sobre esos niños, sobre esa gente inclinando, inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, ven Dios misericordioso, ven rápidamente, Señor. Yo creo que la hora está para concluir. El avivamiento en América se terminó. Únicamente estamos espigando en los campos de un avivamiento que se ha consumido, Señor Jesús. Te pido que esos niños que han venido alrededor del altar esta noche, que el Espíritu Santo pueda encontrar un corazón honesto y lo lleve al altar. Está escrito en tu palabra, al que a mí viene no lo echo fuera. Envía tu Espíritu sobre ellos, Señor. Bendícelos, te lo pido, Padre, dales el bautismo del Espíritu Santo. Perdona sus pecados, perdona las transgresiones de la iglesia y de la gente, para que podamos llegar a ser una iglesia en fuego. Señor, no solo un denominacional híbrido, sino un verdadero hijo e hija de Dios nacido otra vez. Concédelo, Señor, envíanos un avivamiento o sácanos de la tierra. Señor, esa es nuestra oración. Permite que venga el avivamiento y llévanos. Padre, nuestros corazones no lo pueden soportar. 87. Envíanos a los campos lejanos, misioneros, donde decenas de miles están esperando oír una sola palabra de Jesús, para así correr y ennegrecer el altar y amontonarse. El hermano Branja, refiriéndose aquí a nativos africanos, gritando y clamando por misericordia. Y esta noche en nuestra propia tierra natal están muertos, almidonados, acabados, ya espigados, agotados,
allá en Egipto, arrastrados por diversas concupiscencias. Nunca pueden aprender y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dios Padre, salva a aquellos que pueden ser salvos. Te pido, mientras voy a poner mis manos sobre ellos, que el Espíritu Santo venga al Señor y despierta a estos jóvenes en el nombre de Jesucristo. Mientras oramos, continúe orando, pastor. Yo me voy a bajar para orar por ellos. Un hermano le habla a la congregación y le dirige en alabanza. Donde quiera, fiel te seguiré. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré. Correcto, jovencito. Levanta tus manos y créele a él y acepta a él. Ese es el Espíritu Santo allí contigo. Donde quiera, fiel te seguiré. 88. Dios hizo a ustedes amén, venir al altar. Hermana Erika, Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura. Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. Continuamos y concluimos con este glorioso mensaje. Hermana Rosalia, por favor, 88 al 91. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de Jehová Jireh, párrafo 88. ¿Qué los hizo a ustedes venir al altar? Dios los trajo al altar. ¿Qué pueden ustedes hacer sino confesar sus pecados? Aquel que confiesa sus pecados, Dios es justo para perdonarlos. Crean en el Señor Jesucristo ahora. Acéptenlo a Él como su Salvador personal. Sepan que Él les perdona sus pecados. Jovencito, el Señor Jesús te perdona tus pecados si tú lo aceptas como tu Salvador. Tú no pudieras haber venido al altar por ti mismo. Tú no pudieras venir por tu propio poder. Señor, usted viene para arrepentirse. El primer hombre que vino al altar, que le quite su hábito de usted y lo haga una nueva criatura en él. ¿Lo acepta usted a él ahora? ¿Lo acepta usted ahora como su Salvador, creyendo que él le dará a usted el bautismo del Espíritu Santo? 89. Tú, jovencito, ¿aceptas la misma cosa? ¿Lo aceptas a él como tu Salvador personal? Levanta tu mano. Di, él es mi Salvador. Yo ahora creo en el Señor Jesucristo. Eso es. Esa es la manera. Eso es. Esa es la manera de hacerlo. El resto de ustedes que están aquí alrededor del altar, ¿pueden creer en él? ¿Creer que él los toma a ustedes a su palabra? Él los toma a ustedes. Lo que ustedes le confiesen a él y creen en él, lo hará. Perdonarlo y listo para hacerlo. ¿Lo creen ustedes? Si ustedes lo creen, pónganse de pie. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Eso es correcto. Dios los bendiga. Amén. Allí está su confesión. Alabado sea Dios. Después de la batalla nos coronará. Después de la batalla nos coronará. Y después de la batalla nos... Miren, vengan ustedes alrededor del altar y estrechen manos con estas personas. Vengan alrededor y estrechen manos. Nos coronará. Después de la batalla nos coronará. En aquella santa Sion, más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. 90. Yo les quiero preguntar algo. Mientras ustedes vean gente viniendo al altar y enmendándose con Dios, hay esperanza para nosotros todavía. Ahora miren, ¿qué pudieran estas personas hacer? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién nos trajo al altar? Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Dios los trajo. ¿Qué pueden hacer ellos? Venir y confesar. Yo soy un pecador. Dios, perdóname por causa de Cristo. Yo seré tuyo. Tú serás mío. Entonces vuélvanse hacia el público y digan, yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Él es mío. El que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. 91. Ustedes esta noche que vinieron al altar y que lo quieren aceptar a él y creerle y lo han aceptado a él y desde esta hora prometen que ustedes vivirán por él. Vuélvanse hacia la audiencia y levanten su mano, cada uno de ustedes que vinieron al altar, este jovencito y la jovencita aquí y el anciano, levanten su mano y digan, yo creo ahora, yo lo acepto a él, ahora yo quiero que la iglesia venga aquí alrededor. Estreche manos con ellos y díganles que ustedes están contentos de que ellos sean cristianos. Tengan aquí alrededor.
Ustedes, por lo menos, pueden hacer eso. No les tomará más que un segundo. Estrechen sus manos y díganles que están contentos y que estarán orando por ellos. Elijan su iglesia de su gusto. Y después de la batalla, a ustedes se les dará la comunión también cuando terminen la batalla. Coronará, Dios nos coronará. Ahora le doy el servicio a su pastor. Dios lo bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje Jehová Jireh, predicado este servicio en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a quedarnos ahí. Y si Dios permite, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado el día de mañana se titula El pacto de Abraham confirmado. Predicado también en Long Beach, California, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1961. Si Dios permite, regresamos con mucha alegría, mucho gozo para entrar nuevamente a la escena de este nuevo mensaje el día de mañana, si Dios permite. Nos despedimos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este gran privilegio, Señor, que tú nos has dado de entrar en la escena de tu palabra, Padre. Mensaje glorioso, mensaje que tú nos has enviado en este último tiempo, Señor. Así como en el tiempo y la sazón, tú enviaste un mensaje. Cuando estaba Jesús en la escena, tú enviaste a Isaías, él profetizó. Cuando ya estaba en el último, en estos 2000 últimos años, oh Padre, 2-7 mensajeros traían su mensaje glorioso, Padre. Pero este último mensajero, el séptimo ángel, venía a completar todos los misterios, a revelar todos los misterios, oh Padre amado. Ese es el gran privilegio, Señor. Él mismo no podía creer, pero tú estabas hablando, Señor. Por eso él siempre decía de que yo no soy yo, sino el Padre que me da la palabra para predicar, para hacer cualquier cosa. De la misma manera, oh Señor Dios, permite que no seamos nosotros, permite que tú vengas en la escena y que tú seas la dirección, el asno de la brújula, Padre. Polo norte, Señor. Oh Padre amado, agradecidos por este momento tan glorioso, nos despedimos, ¿no?, de tu presencia, sino de este compañerismo, Padre amado, si Dios permite, si tú permites, el día de mañana continuaremos con estos gloriosos mensajes de este mensajero profeta gentil, Padre. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, te decimos juntamente, muchas gracias por este privilegio, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo grandemente. Dios lo bendiga, hermanas y hermanos. Salón a la Erika, a la Medina, a la Reina, a la Margarita, diga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano José. Hermano Alfonso. Dios le bendiga. Hermana Reina, Nerita, hermana Rosalia, hermana Margarita. Shalom. Hermana Reina, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana Rosalia.
Que le bendiga a todas mis hermanas. Salud. ¡Vamos!
siento.